Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, dejen su like, 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 no vayan a estar como las culebras y los bots que estaban en el en vivo de Esli, que eran como más de ciento y pico bots y culebras que no le dejaban el like, 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 pero como aquí, pues ya sabemos los que somos, estamos, y los que no, pues ni modo, oh my goodness. Gente, pues vamos a hablar de este caso, vamos a hablar. Este es un análisis de, como lo dice el título, miren, me estoy tardando porque estoy bajando las imágenes, pero no quería tardarles más. Estoy bajando las imágenes que voy a poner ahorita, son muchas y tienen mucho que ver, obviamente, con el tema que todos traemos. Oh, my goodness. Es que yo no estoy entendiendo mucho las versiones de ciertas personas. Pero, sin embargo, pareciera, voy a decir una cosa, pareciera que Carla, a través de su fundación o de su organización, le sabe cosas a Liliana. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos muy bien que las personas que fueron a lo de Ana Dalai fue, obviamente, estamos hablando de una persona de las de la cuesta. O sea, obviamente también Sonia Ríos y obviamente Liliana y de lo demás, pues han estado estira y afloja, que sí, que no, y pues yo creo que estamos para hablar claro aquí, ¿no? Hay que hablar claro. Yo la verdad, en todo caso, creo que la gente se está dejando llevar y se han estado dejando llevar y yo también. De repente me dicen, oye, ¿ya viste que fulanita de tal dijo esto y quiso esto? Y yo también de repente, pues me molesta, me molesta la deslealtad o la falsedad, porque pues yo con mis amigos soy lo más leal que se pueda, la verdad. Y no me gusta que se esté notando demasiada deslealtad y también que se esté notando demasiada, o sea, como por ejemplo. Yo no aceptaría una amistad secreta ni un, como dijo Esli, que a él le hablaba en privado o le habla en privado Liliana, y eso porque yo lo estuve cuestionando en vivo y ustedes lo vieron de que por qué Liliana no se presenta en el canal de Esli. Y me refiero en el canal de Esli porque Esli sí es periodista, ¿ok? Y si se está presentando y si se presentó en el canal de cierta persona que para mí nada más es un actor pues frustrado, obviamente que no entiendo por qué mi pregunta y mi molestia en el aspecto de hacia mi amistad de Esli es por qué no se presenta, no le dan entrevista a él. Oh my goodness, la verdad. Y a ver, estas son demasiadas fotos las que tenemos. Bueno, gente, hay unas fundaciones que está manejando la señora Carla, que aquí la estamos viendo, por cierto, en el libro, en un libro, ya no voy a decir tanto show de los libros, pero la vemos junto a sus hermanas, yo las veo sonrientes, espectacularmente padre. Dicen que las fotos son, que las obligaban a hacer ese tipo de fotos. Sin embargo, en el no podcast de Liliana, vimos y escuchamos. Digo, vimos porque ponen las imágenes con inteligencia artificial. Escuchamos que supuestamente en algún momento, así como dicen que Gloria se fue y que regresó, pues también vimos y recalcó y retrató que Carla se trató de desvivir, pero pues también Gloria se trató de desvivir. O sea, oh my goodness, Gloria también se trató de desvivir, Carla también. ¿Ok? Dice que se fue acá a su abuelita. Pero recordemos que quienes les ponen dedo, que quienes le dicen a Sergio lo que está pasando, es Katia, su propia hermana. O sea, ¿por qué por un castiguito o por un castigote, como le quieras hablar o como lo quieras nombrar, por qué mejor no te haces de la vista gorda? ¿Ok? Pero pues se sabe y se dice que ahí no se podía, porque cuando les conviene, sí le entienden todo lo que dice Liliana. Todo lo que dice Liliana le entienden, pero cuando se trata de meter en el mismo saco a Gloria de lo que es que todas son víctimas, ¿ok? Y sobrevivientes, pues muchos haters se la pasan comentando. Yo estoy molesto en algún aspecto con Liliana porque deja todos los comentarios en contra de Gloria, ¿ok? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Gloria en vez de ser
o de tragarse la amistad, la supuesta amistad, que todavía pues ni sabemos si hay una amistad o no con ciertas personas, pero en este caso estoy hablando de Liliana, yo no entiendo y no voy a entender muy bien el caso de Liliana, porque Liliana, puedo subir muchas fotos que estoy tratando de subir ahorita, pero lo único que les puedo decir es que Liliana Regueiro, Liliana Soledad Regueiro, fue de las que más disfrutó la preproducción de la bioserie Ella Soy Yo. O sea, se la pasó, uy, cónchale, con los actores, se la pasó promoviendo, se la pasó padrísimo, cuando le estaban pagando, porque obviamente que le pagaron, nadie hace esto gratis, y menos Liliana, porque Liliana, por un simple dibujo de los que hace, y digo simple, no por demeritar, porque ella dibuja bien. Bueno, no tan bien como Gloria, pero estos dibujos los hizo ella. Me imagino que cobró, le ha de haber cobrado a las personas a las que les hizo los dibujos, porque yo en algún momento le pedí un dibujo, o sea, le comenté sobre un dibujo, y la verdad me salía muy caro. Y yo dije entre mí, pues ni que yo ganara dólares ni millones como para que me esté cobrando tanto, y mejor ya no le volví a responder. La verdad, eso lo digo bien, y pues sabe cobrar, está muy bien. Y por lo mismo que sabe cobrar y no hace las cosas gratis, Liliana, y se lo aplaudo porque así debe de ser todo, yo considero que es de las que más anduvo pregonando la bioserie, gozando la bioserie, viajando con todo el elenco y también con las hermanas Zúñiga, Poblete. Sin embargo, yo no considero que sea lealtad ni que sea un de amigos, que ahorita que está pasando lo que está pasando con este caso, que la verdad, como les dije otra vez, a mí me da hueva, porque a mí no me da, yo no estoy ni siquiera preocupado por las demandas esas de las que hay en California, y van a decir, pues tú qué te tienes que preocupar si tú no eres Gloria. Exacto, pero yo le diría a Gloria que ni se preocupe, ¿ok? La verdad. Entonces, la estafadora de sueños, la organización de Carla amedrenta a Liliana, es lo único que yo como espectador estoy pensando que está pasando. Y de paso le pongo a Liliana y a todas las que están ahí, que Gloria también llegó chica y menor de edad, ahí está arribita en el grupo Boquitas Pintadas, lo vuelvo a repetir, está Gloria, Pilar y Mónica, Claudia Rosas y María Raquel Mariboquitas, ¿ok? Entonces, gente, digo de la organización, pues haciendo alusión a lo que puso hoy Liliana en su no podcast, que obviamente estoy haciendo como que pensando en eso, en Alas Abiertas, la fundación de Carla que elige víctimas y ataca y difama a Gloria, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, en el podcast, en el capítulo de hoy, también comentó y recalcó que Gloria, otra vez recalca de que Gloria les tenía que decir lo mismo, pero pues, hola Liliana, porque pues tú también todo el tiempo que llegaban y llegaban, también les tenías que decir lo mismo, ¿ok? Y hola Liliana, porque sinceramente, a ver, déjenme poner aquí la cámara para decirle esto a Liliana directo, porque por si nos está viendo secretamente. A ver, ahí está, déjenme poner esto ahí. Bueno, a ver si se puede y si no, ni modo. Déjenme ver. A ver. Hola Liliana, o quien sea de parte de Liliana, saludos. Te recuerdo, Liliana, que aunque estés comentando eso, también tienes que recordar todo lo que tú hacías y lo que varios hicieron, incluido tirar a la hija de Gloria, tirar el cuerpo de la hija de Gloria, lo tienes que recordar muchas veces, y no sé cómo lo vas a poner a ese capítulo, si lo vas a poner lo imperdonable, la monstruosidad, soy una monstrua. ¿Cómo le vas a poner a ese capítulo, Liliana? Porque yo lo estoy esperando a ver cómo le haces así. Y Sergio me mandó a tirar a la niña. En muchas ocasiones, pues, yo no le hice caso. Por X o por Y, pero en esta ocasión que era un delito, lo hice. O sea, no es un ataque, nada más que si dices que tú hablas las cosas como son y que te arrepientes, pues yo creo que la lealtad nos está viendo. No me importa que me vayan a criticar, porque no es una crítica mala, es nada más la verdad. Y
como vuelvo a repetir, di muchos dicen, es que Liliana después de la bioserie cambió y ya no quiso y empezó a hacer el no podcast. Mija, pues primero, obviamente el dinero que te dieron, o sea, que fue en dólares, porque fueron, bueno, no voy a decir de más de lo que yo he sabido, pero como que como que me patina porque fuiste de las que más disfrutó, la verdad, y disfruta. Y otra cosa, porque si no fuera por este episodio, todo lo que tienes en tu canal, Liliana, que son como 20 mil suscriptores, lo tienes monetizado. Y por cada vista que tienes, por todos, tenemos que ver a huevo los comerciales. Por ejemplo, si yo me meto a ver este episodio que hiciste hoy y por algo pasa, me tengo que ir y me salgo y me vuelvo a meter, tengo que chingarme otra vez los comerciales. Y todo eso es dinero para ti. Obviamente, y te lo aplaudo porque sabes monetizar y te lo mereces de alguna manera, lo estoy diciendo, te lo mereces porque es un trabajo padre, un trabajo bonito lo que hacen con la inteligencia artificial en esos dibujos y todo. Aunque lo único que yo nada más diría es que no tiene, me gusta porque a veces tiene una duración y a veces una duración diferente, o sea, a veces dura mucho, a veces dura poco. Los horarios, no se diga, a veces a un horario, a veces a otro, ponen un horario en la imagen y es otro. No importa, ya me cansé de estar cargando la de esta, ¿ok? Entonces, sí, como les digo, ahorita puedo bajar 1000 fotos y todas son de Liliana gozando y bien padre. ¿Cómo les diré? Con todo el elenco, con Carla Estrada. Uy, ama a Carla Estrada. Entonces, gente, yo me pongo a pensar. Esa es una lealtad, esa es una amistad, esa es. ¿Cómo les puedo explicar? A ver, ¿qué es esto? Porque no quiero bajar algo que no sea. A ver. Ahí está otra vez de paseo o en la postproducción con Carla Estrada, Liliana. O sea, a lo que voy con todo esto, gente, se me hace tan raro y a la vez tan lógico que yo creo que Liliana, y lo digo con todo respeto, quiere quedar bien con todo mundo, la verdad. Creo que quiere quedar bien con todo el mundo, claro, claramente, pues conmigo, con Esli Fambona, no quiere quedar bien, porque pues como lo dijo Esli ayer que le pregunté, y lo vuelvo a repetir, lo dice porque se lo pregunto, porque se lo estoy pregunte y pregunte y machaque sobre pues, por qué no van a tu canal, por qué no comentan, y por qué andan en canaluchos muy chicos, y no lo digo por la cantidad de seguidores. Lo digo porque no tienen la preparación que tiene Esli, así como yo no la tengo porque yo estoy diciendo al de Esli, pero como la veo de repente en otros canales que yo digo, oye, se están peor que este, ¿por qué nada más está en los que atacan a Gloria? ¿Por qué no borran comentarios? Pero gente, a la vez, yo les vuelvo a repetir, esto no se sabe si sea mera, ¿cómo les puedo decir? Un truco, porque también podemos recordar que la primera que estuvo en el podcast de Liliana en esto del estafador de sueños, obviamente ya no volvió a estar ahí y la hemos visto atacando a Gloria directamente en otros canales, ¿ok? Lo que quiero decir con todo esto es que a veces, gente, por ejemplo, ahorita a mí me estaban diciendo en los comentarios en el chat de Esli, fíjate que dejó a esta como esto y que una mártir fulana. No, no la dejó como una mártir. No la dejó como una mártir porque entre hermanas se pasaban el rol de ser las meras meras de la casa. Porque en un punto, cuando llegan la mera mera es Katia, y todavía a pesar del castigo, cuando se desaparece, dejan como la mera mera a Carla. O sea, hay que también ver entre líneas. Entonces, lo único que yo digo aquí, ¿será posible que todavía le tengan tanto miedo a Carla como para lo que me brincó es que la felicite como profesional y que la felicite como madre? ¿Cómo puedes felicitar, Liliana, a Carla si su hija Valentina se la ha pasado atacando de la nada a Gloria, que supuestamente es tu amiga? ¿Cómo es posible que la felicites como madre si claramente envenenar a su propia hija para decir barbaridades de Gloria, siendo que Gloria también es víctima como tú y como todas, no es de ser una buena madre? Perdóname.
ahí estás mal. Y también felicitarla como profesional cuando es de dudosa procedencia esa fundación, y aparte de que está utilizando la fundación para atacar a tu amiga Gloria, la felicitas como profesionista. Discúlpame, mija, pero ojalá, debería de ser, y ojalá que sea una treta. Ojalá que sea algo que sea nada más para despistar, ¿ok? Para despistarla, porque no me lo imagino, no sé de dónde venga tanta tontería, la verdad, porque vuelvo a repetir, el que tengan foco y el que tengan que la gente las quiera o las apoye, independientemente de que les caiga o no les caiga Gloria, es por Gloria. Que tu canal, fíjate, yo tengo 5 años, 6, 7, 6, 5 con este canal y tengo una cantidad de risa de suscriptores y de vistas, y tú por haber estado ahí, y en Ella Soy Yo y alrededor de Gloria, desde hace 5 años que volviste a la escena pública con Gloria, en cuanto estuviste con Adela Micha y empezaste a subir fotos y hacer declaraciones, ¿ok? Pues fíjate, en chinga, más de 20 mil suscriptores. Y qué padre, porque te estás llevando tu buena lana. Entonces, gente, aquí el punto es este. A mí me dicen, es que está poniendo de mártir a fulana, a mangana y atacando. Yo estoy viendo lo que les estoy diciendo. Realmente estoy viendo que nos está diciendo que entre hermanas se acusaban, que una hermana era mandamás y cuando quitaban a una hermana era la otra. O sea, que era Katia y cuando no estaba Katia era Carla, la verdad, y que sí reclutaban. O sea, ella también reclutaba a Carla, que ese día, fíjense, porque no hay que ser gachos, ese día supuestamente no convencieron a nadie porque andaban mal arregladas y todo lo que tú quieras, pero ese día, ¿ok? Pero deja totalmente abierto refiriéndose a ese día, o sea, que seguían reclutando y recalca mucho que era por instrucción de Sergio. ¿Ok? Que todo lo que se hacía era por instrucción de Sergio, pero tengo una sorpresa. Eso era por instrucción de Sergio, pero ahorita por instrucción de quién es. Así es que ojalá que sea una treta, ¿ok? Que sea como un engaño o que sea para desviar la atención, porque si no, estás quedando muy mal. Una amiga, yo no quisiera una amiga así, la verdad, porque pues dista mucho. Aparte, que me estoy dando cuenta, bueno, alguien me mandó un mensaje, no lo voy a poner públicamente, la verdad, para no hablar sobre la persona que me lo mandó, pero una persona me mandó algo y les voy a comentar lo que me mandó. Una persona me manda a decir, a ver, miren, les voy a decir lo que me mandó a decir esta persona. Dice, oye Gil, a ver, ahí va. Ah, y también, no sé cómo se atreve la Ángela a andar ahí, pero bueno, X. Bueno, voy a comentarles lo que me decía una persona. Me decía una de las personas, me dice Gil, me mandó mensaje, Gil, ya miré la película de Teo, lo de la historia del diario de Liliana, ¿no se te parece un poco a lo que da pie a la película, el ensayo de la protagonista? Entonces me quedé pensando y dije yo, oh my God, no vaya a ser que se sacaron eso. Sin embargo, hay que ser francos. Cuando se consulta con gente especializada en temas así, se sabe que les comentan que lo escriban para que sea como una terapia. O sea, en este caso, obviamente, pues un diario terapéutico. Entonces, aunque tenga esa similitud, de ahí pues hay que ser sincero, yo no me gusta ponerme contra la gente por ponerme, y ahorita que me dijeron en el chat de Esli si me hirvió la sangre, dije, no puede ser, pues si tenemos estas imágenes, y imágenes donde Mari está, y videos donde Mari está prácticamente maltratando, donde yo miré a Gloria de una edad muy joven, como en esa que estamos viendo en la imagen, siendo maltratada por las hermanas de la Cuesta y por Gabriel Holguín, por Mari Boquitas. O sea, aunque les haya dado la orden Sergio, pero las acataban las órdenes. Entonces, yo no puedo creer
que Liliana felicite a Carla como profesionista cuando está atacando a su supuesta amiga. ¿Cómo la vas a felicitar? Y otra, que le diga que como mamá, sabiendo que su hija Valentina ha atacado horrible a Gloria. Ah, porque si Valentina atacara al hijo de Liliana, vamos a ver si Liliana felicitaría como madre a Carla. Hay que ser claros, porque Liliana, sin meterme en nada, ¿verdad? No me quiero meter en nada, pero Liliana traía a su hijo en esto de lo de la preproducción de la serie, de la bioserie, porque hay fotos, ¿ok? Yo lo vi. Y no es ataque, simplemente es ponernos como es, porque ya me estoy cansando de que me estén dorando la píldora, nada más voy a decir eso. Y ahora las voy a leer, hay que leerlas, las voy a leer y los voy a leer. Gracias por estar aquí. Sí les pido que me ayuden con el like, que me ayuden dejando su like, porque si no me ayudan con el like, pues es más fácil que las culebras y las nadaqueverientas quieran estar tratando de, pues, de estar fregando, la verdad. Así es que, por favor, les pido su like. Y ahorita todavía tengo mucho más que decir de este tema que se llama, le puse la organización Carla Liliana Regueiro, o sea, porque ya tenía que entrar, pero tal cual como dice en la imagen, es estafadora de sueños, la organización de Carla amedrenta a Liliana, está con... Ahorita les voy a explicar lo demás. Vamos a leer rapidito y no los voy a leer así leídos, nada más los voy a pasar rápido en la pantalla, por favor. Y si les pido like, por favor, se los pido, por favor. Y si tienen algo que opinar, bienvenidos, son bienvenidos si quieren opinar algo. Y yo estoy hablando por mí. A mí no me vayan a querer juzgar ni a decirme que es que Sonia piensa de esta manera y es que es Lee, porque somos independientes. Yo tengo mi forma de pensar y tal cual, ¿ok? Pero los quiero mucho a Esli y a Sonia. Ninfa Susan, like. Gavita, like 1. Bueno, ahí están lo de los likes. Me voy rapidito, lindas. Los voy a poner nada más. Ya estoy aquí. Ok, las voy a poner en la pantalla porque quiero llegar pues a lo que viene siendo. Dice, excelente título, todos quieren hacer dinero a costa del nombre de Gloria Trevi. Dice acá, es Baby, ¿qué tal la visita de Trevi? Ok, oh my goodness. Dice, todos quieren croquetas, oh my God, yo solo creo en Gloria Trevi, dice Ninfa. Bueno, ahí lo estoy leyendo. Liliana, ahora sí se pasó, dice María Miel. Mira, yo es lo que les estoy diciendo, creo que entre líneas y directamente, de alguna manera, yo creo que está diciendo que las hermanas entre ellas se ponían dedo, o sea, se decían, mira, esta no lo hizo, y después le daban el cargo de jefa de la casa. Cuando no estaba Katia, cuando está Katia y se va, y luego se lo dan a Carla, y aparte que Carla se va acá a su abuela, y por lógica regresa. Ya escuché el podcast, digo algo que como que no me gustó, dice, jajaja, estafadora de sueños. Ok, dice acá, supongo que no solo Ariberta está en los programas de él y muchos youtubers han de entrar, ya que es el único canal con la cobertura completa de los juicios. Exactamente, Patibú. Besos, abrazos de papachos a ustedes y a Esle. ¿A qué hora tuvieron tiempo de escuchar a Liliana? Pues no duró mucho, sí hubo tiempo. Hola, Gil, aquí presente por la... ¿Cómo lo leí? Por eso les estoy diciendo lo que les... ¿Cómo lo escuché? Perdón. Y leí también lo que me dijeron, por eso estoy aquí, like 9, buenas noches a todos. Ok, me imagino que esto era cuando estábamos, dice, se pasó, dijo que Gloria comenzó a Carla estar y que Carla era casi una mártir. Bueno, no lo dijo directamente, dio a entender ciertas cosas, pero como yo les digo, donde dice que las puso a reclutar y que no reclutaron, pero tampoco dice que ya no reclutaron. Dijo, ese día no reclutamos nada, ¿ok? Y que era por orden de él, pero si no tiene vergüenza, ese hombre se atrevía a preguntar con ese sarcasmo, ¿ok? Dice acá, supones que preguntó, ¿ok? Yo no le hago caso a nada que verientas, que vayan de canal en canal y que aparte tienen un canal difamador y que aparte deberían de preguntar su caso, el caso de abuso de alguien que es, o sea, lo que le pasó a él, lo que él hizo. Ya tenía días burlándose de la licenciada Tere, dice, hola mi hermoso chat, lista Fabiola Martín, besos, linda, aquí espera, ok, aquí es cuando apenas estaban llegando, ok, voy a seguir
más porque no sé cuántos mensajes haya. Dice, ah, dijo Estorbo a Carla, exactamente, eso, tache para Liliana, nada que ver, Liliana, eso, wow, con amistades así, ¿para qué queremos enemigas? Me quedé con la impresión del comentario Liliana sobre Gloria 5 días sin comer. O sea, dijo muchas cosas que, pues, obviamente, por eso les digo, yo después de que leí los comentarios que pusieron con Esli, tuve que ir a escuchar. Ha llegado acá con Gil, seguir los saluditos, chat hermoso, gracias. Ok, vamos a porque hay que ser claros, gente. El estafador de sueños tiene sus pros y sus contras, pero yo nada más estoy diciendo de lo que yo creo que sí es un error actual. Es que esté diciendo que es una gran mamá y que es, la felicita como mamá y la felicita como profesionista. La verdad, nada que ver. Pero no, la gran Carla es la máxima para Liliana. Entonces, por eso digo, la tiene amenazada, le sabe algo más Carla, Liliana, que, oh my goodness, no puedo entender eso. Oh my God. Dice, aquí vamos a seguir, dice, soy yo, parece que el relato de Liliana está raro, no digo que no sufrí, duele mucho lo que cuesta, pero siento que ya no es tan sincero respecto al relato de otras chicas. Pues yo nada más estoy comentando lo que está público, lo que al hacer los podcasts y sacar la dinerita, porque como les digo, sacas tu dinerita con las puras vistas, más aparte, las donaciones que le dan, eso saca dinero, la verdad, ¿para qué nos hacemos? Si saca dinero y está bien para que le pague a los que le ayudan y para que pues tenga algo para ella, porque al final de cuentas es tiempo. Yo no entiendo por qué ellos mismas son tan crueles con Gloria, si siento que de muchas maneras Gloria sufrió muchísimo. No sé si más o menos que las. Yo creo que sí hay mucho más sufrimiento perder un hijo. Perdón, América, pero es muy obvio. Oh my goodness. Y más ahorita que muchas son madres. O sea, Carla es madre, Liliana es madre, Carola es madre. Entonces yo no sé de la vida de la Gabriela Holguín, porque esa hizo y deshizo, era de la cabecilla de Sergio, al igual que Mari, y que Carla manejaba carros, manejaba dinero, pero se desapareció teniendo una orden de aprehensión, nunca fue a la cárcel, y parece, como dice el Andrade documental, que ella va a estar en la demanda. Pues vamos a ver. Yo conocí a Mari cuando casi recién salió de prisión y en verdad era bonita, pero no espectacular, como siempre afirman los nada que verientos queriéndome. No, Mari da miedo, Sandy Guerra, la verdad. Tiene una mirada, pues, penetrante, pues, diabólica, la verdad. Yo no sé. Estoy diciendo que la mirada, más no sé si ella sea así, pero nomás lo que es, no, no manches, yo no sé cómo media hora ya me siento muerta, exactamente. Y otra, Liliana, muchos dicen, ay, es que su rostro no da miedo. Mija, con el pelo negro cambia y aparte, hasta la misma Karina dijo que era muy agresiva esta Liliana. Digo, pero pues como a Karina hay que creerle nomás. Una parte y la otra parte, pues medio creerle, no sabemos. Ok, feliz cumpleaños, Norma, que Dios te bendiga hoy y siempre. Cumpleaños, Norma, oh my goodness, ahorita le voy a cantar una canción y su cumpleaños a la Norma, es la Norma Castro para ahorita decirle. Gil, arrastra todavía que tacó a él y luego, ay, por favor, ese que le pueden arrastrar a esa persona. Sí, primero que nos diga por qué tuvo ese problema con un menor de edad. Para mí la más bonita, sí. Gloria es la más bonita y soporten, ahí está la foto de las boquitas pintadas. Oh my goodness, la verdad, Mari X y canta X también. No, sí tiene talento, pero no tiene nada de chispa y agarra muchas canciones que nada que ver, que pues que la verdad, no, ahorita ciertas canciones están de moda en el 90 Pop Tour y pues volverlas a cantar, pues como que no, Gloria está impactada. Impactante en vivo, el Core Power impresionante. Esli, saludos, Gil. A ver, que suba Esli. Oigan, ya saben que yo nada más veo a alguien y les digo que suban a mis compañerillos como Esli y como Sonia. Vamos a ver si suben, porque ya no, ya vi que está desde las 19, 23, 19. O no sé, porque ahorita los horarios cambiaron. Manda, liga, quiero subir, ¿puedo? Ah, sí, linda. Sube para que nos arrastremos. Van a volar pelucas. No te creas, nada más quiero que me des tu punto de vista sobre lo que yo estoy diciendo, pero sobre todo sobre el podcast, sobre el no podcast. Ok, voy a seguir aquí rapidito. Liliana, desde hoy te dejo de seguir. Ok, no, es que gente, ok, voy rápido. Ok, ya vi a Sonia. Hola, linda.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Déjame de volada, no leer, sino pasar los comentarios hasta abajo. Y ahorita te voy a preguntar lo que Sí. pregunté, por favor. Sí, Oh, clásico. ay, por lo pronto agarra una cheve, un whisky, un martini, lo que sea con nuestro barman, y siéntate con un pequeño aperitivo de botanas y ponte todo el micrófono y todo en lo que ya vas a subir al estrado a que nos digas, ¿ok? Claro. Dice Jules Chávez, ¿dónde está el presente? Disculpen. Oye, aquella lo tomó muy en serio, ¿y dónde se sirvió? Oh, my goodness, Linda. El alcohol está todo lo que... Me cuesta creer que Liliana se haga del lado de las demandas, pero estoy abiertas. Yo no creo, no podemos decir eso, lindas. Por eso les estoy haciendo este en vivo. Porque en los comentarios me estaban dando a entender y diciendo que sí, y yo sí me quedé como que me molesté, pero tuve que ir yo a checar y nada más lo que les he dicho es lo que creo. La Ángela, ¿quién es Ángela para empezar? Entonces vámonos recio, gente. Dice Gil, yo fui quien te mandé mensaje. Quería subir contigo un ratito si se puede. Claro, sube, sube, vaquecita, yaquecitas. Ok, vámonos recio. Ok, vámonos recio aquí. Si escribieron algo muy importante, vuélvanlo a escribir y ahorita los leo, ¿ok? Porque vamos a recibir a Sonia. Sonia, no sé si escuchaste desde que empecé el en vivo. Así es, aquí estoy contigo. Bueno, yo ya escuché el no podcast, la organización, por eso puse este título que se llama La organización de Carla, John Liliana Regueiro, pero es porque ya no me dio tiempo de poner todo. Pero ya viste mi opinión, estoy totalmente de acuerdo en que yo creo que sí comenta que las de la cuesta, cuando no era una la manda más la que mandaba en la casa, aunque estuviera castigada la otra, preferían poner a la otra, o sea, pasando de Katia a Carla y que entre ellas se ponían dedo, o sea, le decían, ¿sabes qué? No hizo esto, aunque sean hermanas, eso ya quedó claro desde hace mucho. Y en cuanto a lo de que felicitó como mamá y como profesionista, ahí sí me ataqué. Y lo demás, pues si lo viste, pues ya lo viste. Ahora te dejo a ti que me digas tú qué opinas de eso, de lo que tú opinas personalmente, si lo escuchaste, y de lo que opinas de lo que yo he dicho. Sí, lo vi completo, no fue muy grande, muy largo el programa. Me sorprendió muchas cosas. Mira, esa manera de rebotar ideas y contar historias a través del diario, que pues es una manera de poner un protagonista ahí junto con ella que se desahoga y dice cosas, sinceramente, cada vez me molesta un poco más esta cuestión de amiguita, amiguita. No, no es cuento de la Caperucita, o sea, entiendo yo que se hable con cariño, que se quiera, que se tenga respeto, pero si junto a eso, con esa voz teatral que pone cuando habla de tristeza y luego porque no se ve natural, finge mucho, no la quiero imitar, pero finge mucho la voz como para ponerle énfasis en lo dramático y luego cambia de Amiguita, tono, amiguita, ¿eh? amiguita, no seas así. Yo sufrí también. No, y sí, o sea, es obvio que Liliana fue una víctima y es obvio que sufrió muchísimo. Lo que no me gusta, te lo voy a hacer muy franca con ella, se lo diría, es que a la edad que ella entró a ese grupo, yo estaba ya en carrera, a los 16 años. Ya había decidido a qué me iba a dedicar profesionalmente el resto de mi vida. Entonces, me provoca cierta, ¿cómo te diré? Cierta inquietud ver que una persona en todo lo que ha narrado no tiene un pensamiento propio, no se revela como, no tiene una duda, y no porque quiera demeritar y no entender que sí estuvieron en shock, que no podían hablar, que no estaban manipuladas, que sí estaban manipuladas, que estaban muy golpeadas. Perdón, es una medicina que me tenía que tomar, ya le puse mute. Sí, eso sí lo entiendo, pero tampoco te anulas al 100%. O sea, también tienes dudas, también puedes decir, me arriesgué y hablé en privado con fulanita, o como estaba sola, eso que nos contó de que sonó el teléfono y no lo quería, pero sí quería, pero entonces lo contestó y luego otra vez, y no, pero sí, esas cosas de Liliana son de indecisión, es una vacilación constante. Debe sufrir más angustia que las personas que son decididas y firmes. Yo creo que es ahí donde se nota la diferencia entre una víctima y otra víctima. Me llamó mucho la atención ese paréntesis para alabar a Carla,
no porque no la quiera, no porque, sino porque parecería que se está congraciando con ella. Yo no, no, yo apoyo que todas cuenten su historia, pero ¿por qué tienen que contar historias de otras? ¿Por qué tienen que decir que Gloria nunca tuvo privacidad en el baño? Nunca, imagínate, dormir en el piso, nunca tener privacidad en el baño. Esas son cosas que por 17 años vigilada es terrible, porque el baño es el lugar donde puedes saciarte, donde puedes estar en una intimidad que no pudo tener nunca contigo mismo. Pero no tenemos por qué saberlo nosotros. Sí lo ha contado Gloria en alguna entrevista, ha dicho que gran parte de sus problemas de alimentación tenían que ver con estas actitudes de Sergio, que no la dejaba comer por días cuando tenía que hacer una presentación. No sé si alguna de ustedes han hecho esa famosa dieta de leche con plátano de 3 días. Al tercer día parece que estás mordiendo el aire, tienes ganas de todo. Imagínate 5 días y luego todavía aventarse un show y entrevistas y atención a los fans y todo eso. Pues por supuesto que era un maltrato extremo, pero siento que hay cosas que no tendríamos por qué saberlas los demás, a menos que ellas los quieran compartir. Carla, pues sí, ha dicho que la pasó muy mal y sí ha dicho que también tuvo algún intento. Gloria, como dices tú, pues por lo menos ahí en la serie podemos contar 4 intentos de suicidio. Cuando se comió pintura que la habían dejado encerrada en un closet por días, cuando se tomó un montón de pastillas y luego cuando se quiso tirar de la casa de la mamá, del segundo piso, y después cuando estaba en la cárcel, que traía la navaja de afeitar. Entonces, pues no es comparativo un sufrimiento contra el otro. Lo que sí sorprende es que le pongamos adjetivos superlativos a una víctima y a la otra no, y a la otra no, y a la otra no. Porque hoy supimos que ella y la otra hermana de la Cuesta también hacían función de reclutamiento. Eso no, yo no la había visto así abiertamente reconociendo a ninguna. ¿Pasa algo conmigo o contigo? Pues aquí está Esli. No, es Esli. Hola. Y Carolina Félix. Hola, bienvenidos. Hola. Hola, Carolina buenas. Félix es Yaquecitas Nals Studio. Hola. Y hola, buenas noches, Gil. Ay, estoy un poquito nerviosa porque es mi primera vez aquí subiendo. Sí, soy Yaquecitas. Es mi segundo nombre y estoy subiendo porque pues quería comentar algunas cosas sobre... Sé que están comentando sobre el podcast, pero quería comentar algunas cosas sobre lo que estaba hablando la abogada, sobre cómo funciona lo de un discovery. Yo de primera mano, mi mamá sufrió un caso de acoso en California, en San Francisco, y nosotros sabemos cómo funciona todo eso. A mí me parece súper extraño. Sí entiendo lo que dice la abogada, sí es cierto, quieren alargar el caso, pero a la misma vez ¿sí me escuchan? ¿Sabes que se oye viciado tu micrófono? Se oye como que tienes desconectado algo conectado. ¿Me pueden escuchar? Lo se oye un ruido muy fuerte. Hay que cerrar cualquier otra aplicación de YouTube que tengas abierta. Ah, a lo mejor sí tenía el YouTube con Gil. Sí, a ver, ciérralo. Ya lo cerré. Sí, yo también lo oigo, pero no sé por qué. ¿Qué será? ¿Ya? Ya me quitaron. A ver, era Esli. Oh, my goodness. Ah, ok. Ay, yo no sé qué hacer. Ya me voy a tener que salir. A ver. Ahora sí. Coméntanos lo que nos estás diciendo. Ah, bueno, lo que yo estaba platicando es que mi mamá tuvo un caso de caso de acoso, donde pues es también criminal, donde viene el acoso ese. Hola. Ay, no. Yaquecitas. Bueno, Esli. Sí, me escuchan. No, te oyes muy lejos. Hay una interferencia.
A ver, que su se oye bien lejos, Esli. ¿Me escuchan? No, ¿te oyes? Okay, voy a entrar desde el celular para subir rápido. Okay. Y ya que citas, sube, sube ya que citas porque no, a ver, déjenme poner otra vez el link para ambos. Ahí está el link para que suba ya que sí, ya crees, Félix, ya que sí, pues ya que sí. Ahí está el link, ya que citas, y Esli. Que le falta tierra a tu micro, Esli, dice Erika. Y lo dice acá MM, Esli, se oye muy lejos como si estuvieras en el baño, no lo estará vigilando. Oh my goodness. Hola. Hola, ahora sí, ¿me Hola, escuchan? este sí se oye, sí, este sí se oye. Ah, ok, sí, lo hice desde el celular. Pero aquí estamos. Ok, bueno, ya que citas ahorita, si quieres, sube, ahí te dejé el link porque no estoy entendiendo mucho, pero sí, ¿tú ya escuchaste el podcast o no? Yo no, ahorita lo iba a escuchar, pero me vine para acá con ustedes. Es que Bueno, no, yo no ya tuve dije tiempo. prácticamente, estoy diciendo una opinión de eso, porque en tu chat estaban diciéndome otras cosas y yo sí me molesté. Pero ya yéndolo a escuchar, estamos escuchando la opinión de Sonia. ¿La acabamos de escuchar o qué? Sí, sí, pues es tu canal. No, 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 pero porque yo lo subí porque, pues porque de repente los vi, yo estaba hablé, hablé y Sonia hablé, hablé, y lo vi que estaban los dos abajo, ya que citas y tú, pero bueno, vamos a seguirle escuchando rapidito. Continúa, Pues Sonia, porfa. eso, me sorprendió mucho que le hubiera puesto énfasis a Carla. Vuelvo a ver esa actitud de Liliana de quedar bien con todas, de no tener problemas con alguien, pero pues no puedes en una balanza poner a alguien en 100 puntos arriba y a otras en cero ni se mencionan y otras las pones como culpables. Yo quería pedirle a alguien que sepa hacer edición de videos, que sería muy interesante poner los comentarios de un especialista y luego en lugar de a Liliana, que está ahí, o Brenda, poner la foto de Raquenel o la de Gloria, porque todo lo que los especialistas dicen, Liliana lo asume como propio y la gente que está en contra de Gloria lo asume como, miran, ya ven, pobrecitas, ellas sufrieron, Gloria hizo o dejó de hacer o Raquenel, pero no lo asumen que todo eso también las incluye. Entonces sería padrísimo un video, nomás que yo no le sé. Como para hacer esa sobreposición, de poner el comentario de un experto y la foto de Gloria. El comentario de otro experto y la foto de Raquenel. Porque aplica todo lo que han dicho a todas. No, nada, no es exclusivo para Liliana. No le están diciendo tú, pobre, que esto, esto, esto. Están diciendo ustedes que fueron maltratadas, que fueron esto y esto y esto otro. Y sería muy padre, porque la gente entendería más claro que eso no está dirigido a un segmento de esa población. Pero bueno, esa es la parte. Y sí me siento un poco extraño esto que les comentaba de que a los 16 años, si eres muy joven, sí no se ha terminado de formar el cerebro, sí puede ser altamente manipulada, pero también tienes algo, un poquito de carácter o de decisión o de que no se ve en ningún lado. Yo les decía que me daba la impresión que Liliana parecía hoja del viento y cada vez lo recalco más porque no hay una voz propia. La única voz que hay es cuando le cuenta a su propio yo, a su amiguita del diario, pero en ninguna de esas asume algún pensamiento propio, una decisión, una rebeldía propia. No lo hace, nada más lo pone como teoría.
¿no? Me hago responsable. Yo también, pero dime dos cosas que haya dicho Liliana que ella era responsable de qué. No lo hace. Lo que dijo hoy de reclutamiento, dijo, pero no lo hicimos. No, no lo hicieron ese día, pero quién sabe antes y quién sabe después. Pero ya sabemos que tenían que reclutar todas. Carla, Katia, Aline lo hizo, Aline lo hizo con muchas, Mari lo tuvo que hacer, todas. Y Gloria no reclutaba. Creo que en todo caso podríamos, no sé, decir que la prima, por ejemplo, ¿no? Pero no reclutó a las demás. Nada más que ella le asumen otro papel. Todos los papeles que se ponen en todas son papeles que ya sabemos que no fueron voluntarios, no fueron estratégicos, no fueron por decisión propia, fue por órdenes. Ese es mi comentario. Muy bien, ya volvió Yaquecitas. A ver, Yaquecitas, ahora sí. Ay, hola Gilay, disculpa, estoy entrando con el mío, con el de mi mamá, y que mi password me sacó, pero aquí estoy. Ok, nos te estabas comentando sobre eso de que le querías comentar a la licenciada Tere. Sí, sobre eso de que mi mamá sufrió un caso de acoso, o sea, ella metió una demanda igualmente civil por el caso de acoso sexual que tuvo, y pues mental, emocional, y que ya pasó. Entonces, sí es cierto, las demandantes quieren, la abogada quiere que esto se tarde más, pero sí es extraño, porque cuando tú eres una víctima real, tú lo que quieres es meter tu discovery, tu descubrimiento luego, qué es lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá como no sabe muy bien el inglés, ¿verdad? A pesar de que tienes toda su vida aquí, pero bueno, no sabe bien escribirlo. Entonces yo era la que tenía que responder. Eran bien muchas preguntas, eran como 150 preguntas, y sí tienes que responder todo porque es bien importante. Tus abogados, como tú, como víctima, quieren que respondas rápido. Mi mamá se lo dijeron, tienen que responder lo más pronto posible porque tienen que ver estas personas que tú estás demandando, que tú realmente eres una víctima. Entonces, todo, claro, te preguntan de 20 años atrás, te pueden preguntar hace 10 años dónde viviste, dónde trabajaste, cuánto ganabas. Por ejemplo, mi mamá estaba también lo mismo por sueldos, que ella, todo lo que ella había perdido de trabajar, todo el psicólogo. Entonces, todo eso te preguntan. Y aparte de eso, después de toda esa serie de preguntas, se tiene que hacer, porque de ahí el abogado también empieza. Por ejemplo, a mi mamá le hicieron algo de corte que es obligatorio que la corte pida todos sus récords médicos y lo tienen que dar sellado. Entonces, eso realmente no es de una víctima real, porque una víctima real va a responderlo todo porque quiere arreglar el caso. Aunque solamente sea económico, tú estás demandando por eso. Entonces, Yaquecita, prácticamente tú le estás dando la razón a Esli, a varias personas, a Sony, que han comentado, y después ya que yo los escuché y puse atención, yo dije lo mismo, no quieren llegar a juicio. Exacto, que ellas no quieren llegar a juicio, pero realmente ni a juicio ni a nada, porque si tú estás actuando así, ¿cómo puedes obtener dinero? Si tú no vas a responder nada, tu probabilidad de perder es muy grande, porque tú no estás diciendo nada de lo que te pasó. Tú tienes que decir en el momento que te pasó, cómo te pasó, hasta qué traías puesto, qué horas eran, entregar pruebas. Entonces tú realmente, ellos nada más quieren hacerle daño a Gloria, es todo lo que quieren, pero no quieren ni siquiera, yo creo que ni dinero, porque, o sea, ¿cómo vas a obtener dinero así? O sea, no funciona así, es un descubrimiento, y después de ahí viene una deposición, y si los abogados de Gloria quieren, es una deposición grabada. Y es como con mi mamá, lo que decían, igual. Es como lo que también decían, que en todo caso, por eso no quieren ni contestar el cuestionario de hace un año, pero fíjate, ¿qué piensas tú o qué piensan ustedes de la abogada? Porque como que nada más dice, pues no me lo han entregado. ¿Eso es correcto, Esli, que contesten eso? ¿Que la abogada de las demandantes conteste que no le han dado esa información? Y bienvenido. Oh, gracias. Buenas noches. Yaquecitas, tienes que subir a mi canal también, ¿eh? Buenas noches. Ok. Sonia, buenas noches. Mira, comparto completamente lo que dice Yaquecitas. Yo también
hasta el día de hoy sigo en un proceso. Había hablado de lo que me sucedió, pero no había hablado del proceso que estoy llevando en corte. Y tiene razón, a pesar de que estamos en estados diferentes, yo en Arizona, ellos en California, la realidad es que tienen leyes muy similares y estos casos se toman con mucha delicadeza. No es un juego. Para la ley estadounidense, sea civil o penal o criminal, esto no es un juego. El abuso de ese tipo a cualquier edad no es un juego. Y si es abuso a menores, todavía es más grave, pero aún así no es un juego. Todo se tiene que analizar. Y sí, de hecho, a mí incluso puedo corroborarlo. A mí no era presión, pero sí, eran preguntas tras preguntas tras preguntas, y tú no puedes decir, no, pues hoy no quiero contestar. No, ¿sabes qué? O no. ¿Eres o no eres? Y sobre todo, si tú ya iniciaste un procedimiento, es tu responsabilidad demostrar. No puedes perder el tiempo contestando a tu pregunta. Mira, lo único que a mí me queda decir es, yo creo que un abogado no diría no me da la información si no fuera verdad. Porque al final también tú tienes que cuidar tu reputación como abogado. Y tú estás representando a las personas, y si las personas no te dan el material, no tendrías por qué inventar. Ahora, si eso fuera mentira, la abogada o el abogado, cual sea el caso, se podría meter en un problema con sus clientes si es que no fuera mentira. Y si es mentira, suponiendo, pero lleva una intención, podría ser parte de una estrategia, que era precisamente lo que nos decía Tere, la dilatación del proceso, ¿no? De retrasarlo y retrasarlo y retrasarlo. Es lo único que lo explicaría. Solamente yo podría decirte o opinarte esas dos cosas. Pero si sabías que hay información que, de hecho, hasta Sonia había tenido a la mano, creo que esa información, sino que me desmiente, ahorita me callo, de que tenían fama de hacer ese tipo de trabajos, ese bufete, ¿o no, Sonia? Sí, es cierto. Sí, es verdad. Sí, tuvieron una declaración que hicieron unas víctimas que estaban en ese bufete por demandas de acoso también y abuso por parte de artistas muy renombrados, cantantes. Y supe que hace muy poquito, menos de un mes, perdieron la demanda esas víctimas. Esas demandantes, vaya, perdieron la demanda. Pero sí, los acusaron justamente de eso, de hacer técnicas o tácticas dilatorias en los juicios. También es que muchos abogados cobran por lo que dure el juicio, como una iguala mensual. Hay distintos arreglos, pero muchos lo hacen así. Entonces, puede ser para honorarios o puede ser, no sé, porque creen que la cuestión emocional puede afectar a la contraparte. Vete a saber. Ok, entonces, en resumen, porque creo que no se atreven a decirlo, en resumen, pues sí se manejan así. O sea, sí cabe la posibilidad de que, como lo dijo alguien aquí en el chat, no lo dije yo, alguien lo dijo, y bueno, yo también, dijo, pues ya debe estar de acuerdo la abogada para dar ese tipo de respuestas, para que se tarde más, para tardar más esto. Lo dijo alguien y yo también lo pienso así, sorry. Es que no se pueden poner en ese papel de que mi cliente no me ha dado información y en todo lo demás contestan prácticamente de inmediato. Bueno, relativamente contestan, Sonia, porque realmente no hay nada. Las contestaciones son, no vamos a contestar porque pues consideramos que pues no es importante o consideramos que para qué voy a darle información. Entonces, son contestaciones vacías, realmente. Pero se refería a que, por ejemplo, Gloria mete una contrademanda. Oh, sí. Y ellos contestan de inmediato, esa contrademanda no debe aceptarse porque la señora fue muy vaga y no dijo con precisión. Ahí sí tienen argumentos y tienen un buen lenguaje y contestan rápido. Pero a una cosa que tiene un año no han podido contestar. Ahí te preguntan eso, yo no lo entiendo porque yo realmente no miré que esto. Dice Marisa Angulo, no entendí cuando dijiste que no te iban a permitir estar en corte, ¿estoy bien? ¿Por qué crees? Y dijiste que entonces ahora sí ya vas a decir todo. Ya cuéntanos, ¿cómo?
Lo que pasa es que me llegó la información de que hay algunas personas que no quieren que yo esté presenciando las audiencias. Sí. Y me comentaron que se sometió, que alguien reportó que yo no estuviera. No estoy infringiendo ninguna ley, no estoy haciendo nada incorrecto, tan es así que aún así, aunque de repente, porque sí ha habido alguna negación para que yo esté directamente en los documentos, pero hago las gestiones y me dejan. Yo sí tengo la información de quiénes, o más bien quién, pero tengo que seguir las regulaciones y los procedimientos. Si eso no para, que era lo que explicaba Teres, si eso no para, entonces yo ya lo puedo hacer público. O sea, ¿pero todavía vas a poder ir o no? Sí, ahí voy a estar el martes, ahí voy a estar también. Ah, bueno, entonces sí que soporte. Sí, Y lo no, dije no, yo, no es así. no, ahí voy a estar porque estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Repito, no estamos infringiendo ninguna ley, ninguna regla, ninguna ley. Mantenemos la educación, la cordura dentro de una audiencia. Yo sigo las regulaciones, siempre llego y me presento con los clerks, que son las personas que están ahí apoyando al juez. Entonces no hay ningún problema. Mas, sin embargo, sí se han sometido a ese tipo como de notas, de reportes, de decir esta persona no, pero pues no se les puede hacer caso. Ahí me van a seguir viendo por el momento, de todas maneras. Sí, comenta Celeste que una persona que sale en el canal de unas comadres del río ha estado en los juicios. Y sí, yo oí que hizo comentarios, pero hizo comentarios que después malinterpretaron. Por ejemplo, hasta yo misma te pregunté cuando ellas dijeron que se notaba que el cambio de abogado que asiste del mismo bufete que defiende a Gloria no había estado en la anterior y como que lo habían tomado de sorpresa y que había contestado primero la otra y que la otra era tenía el Okay. dedillo en las Bueno, cosas, como desprestigiando un poco mira, la labor. lo que pasa, disculpa, Sonia, ahí es, y quiero, y este mando como este mensaje. Si la gente me pregunta, como cuando Gil me preguntó sobre la comunicación con la señora Liliana, cuando me preguntan voy a responder, dijo Niurka. Mas, sin embargo, no puedo de repente tomar la iniciativa y hablar o desmentir. Ahorita que lo mencionas, ya siento la responsabilidad de decir, no sucedió así. De hecho, la que cometió el error fue la señora Karen Barmensis, porque la juez dice, ustedes dos estuvieron en la audiencia, y la señora Karen Barmensis dice, sí, nosotros estuvimos ahí. El abogado contestó y dijo, no, yo no estuve ahí. Por eso él no tenía la información. Sí. Pero a mí no me pareció ni que lo agarró distraído, no. A mí me pareció que él contestó y como abogado tendría que contestar de lo que presenció. Claro. Porque hay que recordar que aunque hubiera estado un compañero de él, las percepciones son diferentes. Como sucede en la interpretación que ellas mismas hacen, Es no es correcto. que no es, yo tampoco puedo pensar que un bufete tan prestigiado, que cobra tan caro, pueda estar con una pata floja. Entonces, son interpretaciones y uno, la gente va interpretando lo que decíamos de estos sesgos de confirmación, según como quieren contar una historia, una narrativa. Así es. Otra de las cuestiones que me preguntaron, y lo voy a contestar aquí, porque sí escuché que habían comentado que el juez, como que había regañado a la señora María Raquenel y eso. No, no fue así. De hecho, le sugirió. Una sugerencia, Sí, claro. fue una sugerencia. Fue una sugerencia de decir, esto es algo fuerte. Las otras partes tienen abogados, tienen defensas, deberías hacer lo mismo. Cuando se le dijo que se instruyera, no fue como para que tuviera la conciencia de la gravedad del caso, ¿no? Dijo, si usted quiere defenderse a sí misma, la Constitución la protege, tiene ese derecho, yo le recomiendo que estudie sobre cómo defenderse. Claro, o que consiga un Exactamente. abogado. Exactamente. Sí. Y fíjate que en el chat de tu programa hace un rato había una persona que hablaba bien de Gloria, o sea, decía es que ha sufrido mucho, etcétera, pero traía también comentarios que son los que
bueno, a lo mejor yo soy mal pensada, pero son esos tipos de comentarios que hacen para que los demás piensen eso. Por ejemplo, mejor que Gloria arregle porque está bien difícil y si no va a perder. Y tú dices, no va a perder porque tiene pruebas. No, pero es que las pruebas de... Es ese diálogo que hacen, que pudiera en este caso ser auténtico, creo que se llamaba Paula la persona, que pudiera ser auténtico, yo lo noto más como orientado a los típicos diálogos de la gente que está en contra, pero que lo hace de manera sutil para que los demás lo sigan. Ah, porque también decía, es que ahorita está bien quemada, ya nadie la quiere. Y yo decía, bueno, pues no has visto sus conciertos, ¿no? Todos los fines de semana la conocen 30,000 personas nuevas, por lo menos, ¿no? Pero son conversaciones dirigidas para que otros piensen eso también. Para empezar, como lo hemos dicho, gente, y bueno que lo retomas, Sonia, eso lo vuelvo a repetir, son bots la mayoría, porque si no, los conciertos en Estados Unidos, en España, en Centro Sudamérica, en México, o sea, la gente real ahí está, ahorita estamos hablando, y ella bien padre en New York, tras. Sí, padre, sí. Y de hecho, si no me equivoco, creo que en Los Ángeles va a estar en lo que ahora se llama Crypto Arena, que era el Staples Center, y va a ir sola. Qué padre. Sí, fíjate, aquí está diciendo Vole 19, dice, sí, era como doble agente, como que sí le apoyo, pero que ya renuncie porque no lo va a lograr. Tenía esa actitud y me recordó mucho la misma actitud que tienen las personas que están en contra de Gloria, que tratan de hacer pensar a los demás así. Porque cuando tú crees que la vas a perder o que la persona que tú apoyas va a perder, bajas los brazos y pierdes fuerza y te sientes como que, bueno, pues ya para qué lucho tanto si va a perder. Entonces es una forma de quitar gente que confía o que cree o que quiere que todo salga como debe ser. O sea, me puedo equivocar en este caso, pero casi todo lo que comentaba se veía así. También como lo hacen cuando opinan en contra de Gloria, cuando la gente empieza a decir, oye, este es hate, sácalo, entonces empiezan a alabar, no, Leslie, pero yo admiro tu trabajo, no, Gil, tú eres lo máximo, para que no los corran, pero es manipulación. La verdad es que yo creo que reciben cursos de capacitación, hombre, porque están muy bien orquestados. Oye, alguien está mencionando una pregunta de alguien ahí, no sé. A ver. ¿A mí? ¿O a Gil? Bueno, es una pregunta en general, me parece. No trae... ¿Cuál, Leslie? La de Trevi Documental. La de Andrade Documental, que fue a tu canal, dice. Aquí es... Bueno, no sé si sea él, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta. ¿En el programa tuyo? No, aquí con Gil. Ah, con Gil. Tu respuesta. No, pero estaba en tu canal y que le hizo preguntas a la abogada después de que le estaba diciendo la Chilindrina, la abogada Chilindrina. Mm. No la encuentro, Edly. Bueno, aquí lo estoy leyendo, dice, yo tengo una duda. Si Gloria Trevi paga tanto dinero por la presencia de Camille en su caso, ¿no creen que su ausencia es una falta de respeto para su representada? No. Pero si sabe que es un bufete de abogados, la que está preguntando eso, un bufete de abogados es un bufete de abogados, linda. Es que son niveles de responsabilidad. Entonces, cuando se trata de cosas que no requieren estrategia o intervención de tal forma, puede ir un abogado a recoger información o atenderla o que el juez pueda disponer, pero no necesitan todos ir a todo y no se está contratando a Camil como persona, se está contratando el bufete de abogados y que ella la represente, pero estará por supuesto ella como con los otros abogados como estuvo en el juicio de Johnny Depp. Miren lo que dice Marisa. Es que no hay otra razón, ya que todas vieron que a Gloria le fue tan bien peor. A la otra razón es que esconden algo horrible que quieren tapar con sus demandas, como Liliana cuando se presentó en Brasil. Pues es lo que yo dije ahorita, que cómo le va a poner, yo estoy esperando
Liliana, estoy esperando el capítulo de Anadalai para ver cómo se va a llamar, la monstruo, lo monstruosidad o cómo, porque la verdad ya pusiste lo imperdonable y lo no sé qué a cosas pues que yo creo que vivieron todas, pero lo que Lo abominable, yo creo creo, ya, que es. como que desvivieron o que supuestamente pudo ser desvivida la niña y que se deshizo del cuerpo ciertas personas, entre ellas una de las de la cuesta, Sonia Ríos, y pues tú, Liliana, quiero saber cómo le vas a poner ese capítulo porque va a estar impactante. Pero Dice, para los tiempos que lleva, ese capítulo va a tardar 2 años. Apenas vamos en Ixtapa. dice, ya voy al concierto de Los Ángeles en septiembre. ¡Felicidades! Felicidades, bebé. Y dice acá, Hello. pero si se apoya Azteca, ya una vez querían llegar a un acuerdo con Gloria. ¿Eso qué significa? Pues que saben que van a ver, de eso se acuerdan que se lo querían poner a una fundación Yo para mujeres. sí quiero, si me permiten, y más que nada es por la información, si me permite, Gil, con respecto a la pregunta que leí hace un momento, sí quiero aclarar esto. Camil Vázquez sí ha estado presente, aunque sea a través de una videollamada. Sí quiero, no quiero que la gente se quede con la idea, digo, solo aclarando, que ella no va, no, sí va y está presente a través de una videollamada. No, no cambia la perspectiva, a menos, y lo digo, repito, yo no soy abogado, estoy estudiando, pero no cambia la perspectiva. Yo creo que cuando ella considere conveniente lo va a hacer y sabrá y tendrá sus razones. Ahora, hay que remarcar también, ver todo el mapa, que la señora Karen Bermesis en las últimas dos audiencias también ha estado a través de una videollamada. En estas últimas dos audiencias, la señora Menzies no ha estado de manera presencial. Entonces, no, no, precisamente por todo ese contexto, no, no veo que sea una falta de respeto, pero sí quiero compartirlo, que sí ha estado, sí ha participado, es la que responde y es la que firma los documentos también. Sí, Esli, pero pues acuérdense que Gloria es una estrella de la música internacional. No lo digo yo, lo dice Polestar y lo dice, pues ya sabemos. Y también Camille es una leyenda, o sea, no comparen, linda. Y lo de lo que está ahí en la pantalla, Sonia. Que si Chapoy ya está acá, es que querían llegar a un acuerdo con Gloria, ¿eso qué significa? Pues sí, significa que sabían que no la tenían fácil, porque tuvieron muchos años para encontrar pruebas en contra de Gloria, para tratar de hacer lo que hicieron, de meterlas en la cárcel, pero querían que estuvieran un mínimo de 20 años en el caso de Gloria. Entonces, no pudieron, no lo lograron, no tuvieron las pruebas, saben que la demanda de Texas no les está favoreciendo, aunque digan en otros canales que la que no está favoreciendo es a Gloria. En el caso, por ejemplo, que vio Esli en el canal de Héctor Parra, de cuántas intenciones, ¿cómo se? No, no sé la palabra correcta. ¿Cuántas acusaciones hicieron y cuántas quedaron? Y con esas que quedaron ya lleva 13 años, 10 meses de sentencia. Pero lo habían acusado de muchas más cosas. Se van desestimando, pero como decía Esli en su canal, con una buena o dos buenas, tú también lo has comentado, Gil, no necesitas más para fincar responsabilidades o para ganar un juicio, ¿no? Sí, yo de hecho, pues lo que comento es desde A la ver, perspectiva. espérenme porque yo no quiero tener gente que se ha metido con menores de edad en este canal. No vaya a ser que me vayan a. Entonces, vete a lavar el baño, Eripuerca. Si es que eres tú, porque también puede ser un clon. ¿De quién Va. habla? Con Andrade Documental, porque lo que está poniendo es que las malteadas y sus pendejadas. No. Bueno, seguimos. ¿Sí me escucho? No sé si. Sí. Sí, te oyes muy bien. Ah, ok. Solamente es que quería terminar mi idea. Ah, sí, dale, perdón, discúlpanos, No, 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 disculpa. está bien. Estoy muy contenta. Me encanta el equipo que han hecho tanto Esli con Gil, con Sonia y con los abogados. La verdad que muy, muy padre. Gracias.
Bueno, lo que quería comentar es que, bueno, primeramente lo de la abogada, realmente para mí, en mi opinión, no es, y no es ético que una, cómo la abogada va a representarla. O sea, cualquier abogado ya hubiera dejado el caso. Si tú no vas a responder todas las preguntas, esto a mí no me trae, no me va a traer dinero, yo te agarré el caso para eso, ¿verdad? Y más, yo no sé cómo esté funcionando, porque hay, en Estados Unidos se llama un abogado por contingencia, que es un abogado que va a cobrar su porcentaje que tú ya firmaste, ya sea el 30%, creo que es lo máximo, 30% o 33% lo que pueden cobrar, y tú firmas que esté contingencia, que cuando si ganas el caso, ellos van a cobrar ese dinero. Entonces, ¿cómo es que es muy extraño que ella como abogada no las deje? Como decir, yo ya no quiero ser abogada de ustedes porque cómo no van a responder las preguntas. Después de eso, también quería decirle a Gil, que yo sé que estamos todos preocupados por este caso, ¿verdad? Por Gloria, porque sabemos que es una víctima, como ella sí ya ha sufrido demasiado. No te preocupes, mira, va a llegar el punto en que ellas van a tener que enfrentar una deposición, y para ellas sí va a ser una deposición grabada. En el caso de mi mamá, pues estaban todas las pruebas, ella respondió luego, nos tardamos una semana y media, y era estar terminando de responder todo, porque nos dijo el abogado lo mejor que lo pueda responder, lo más detallado, es bien importante. Entonces, lo hicimos muy bien, lo redactamos, también lo checó el abogado, nos hizo preguntas, todo eso. Y entonces, para ellas, como lo que están haciendo, va a ser una deposición grabada, donde ellas no se pueden parar, donde todo lo que hagan va a ser en su contra. Incluso ahorita ya está en su contra, porque el que ellas no contesten, esto no es a favor de ellas, es en contra de ellas. Una víctima real no se comporta de esa manera. Entonces, y aparte de eso, si llegaran al punto de una mediación, no porque vaya a existir, sino simplemente digan, vamos a juntarnos, también eso es importante para Gloria. ¿Por qué? Porque se supone que ella debe, que Camil, por decir, tiene que ver realmente qué testigos van a ir, son testigos creíbles, y se les va a hacer la deposición, también se les debe de hacer, se les hace también a los testigos. Se les puede hacer, ella puede pedir, porque tiene que ver todo eso. Si tú no eres un testigo creíble, también todo eso tiene que ver. Entonces, está fuerte. Ella se metió, piensan que es fácil porque están en México, pero se metieron en un grave problema, porque es serio. Y lo más triste de todo, porque pues casi, o sea, creemos que la realidad va a salir ahí a luz, es que se están perjudicando ellas mismas en su imagen, porque cierto o falso, sí, lo que sea, no importa, el hecho es que para muchos percepción es realidad, y la gente está percibiendo que hay una necesidad de venganza, que no se está requiriendo justicia, que lo que se está pidiendo es, tiene otros intereses, y eso pues te resta mucho. Ahora entendemos que no viven de la gente, quizá, o no será importante para ellas estar con la aprobación pública, pero pues sí, sí lastima para ellas y para su descendencia. Perdón. Es triste lo que está pasando. Miren, yo. A ver, espérame. Este que supuestamente es la Heriberta o la Andrade documental ya volvió con otro clon, para que vean que yo no miento. Que si son clones, y si eso no es, pues que suba para ver si es cierto. Sí, dale la oportunidad, porque bueno, realmente hace el comentario para, asumo yo, para Sonia, para mí, y pues ahí está el comentario. Pero bueno, igual, ojalá y si sube estaría bien, ¿no? No, claro que hay pruebas, tú sabes bien que hay pruebas, porque sí te metiste dándole alcohol a un menor de edad en esa fiesta. Están de testigos Estefa, está Ulises, Ale, o sea, muchas gentes, mi hija linda, así es que ¿de qué hablas? ¿Sabes que por eso no prendes la cámara y no vas a subir y vete a chingar a tu madre? Porque no va a subir. Si es que eres tú, y si no eres, pues ya te sacaste, que te vayan y te digan. Ok, continuamos. Sí, para mí, miren, yo siempre he dicho esto, lo que les pasó a ellas,
pues es cruel, ¿no? Nadie lo merece y eso, pues ninguno de nosotros, creo que en algo coincidimos todas las personas en tu programa, Gil, con Sonia, en mi programa, que realmente nosotros esa parte de ese tiempo nosotros no la cuestionamos. Lo que se cuestionan son los hechos actuales, porque los hechos actuales se dirigen completamente a la época de hoy, lo que está sucediendo hoy. Como dijo Yaquecitas, a mí sí se me hace raro, pero lo dije desde el principio. Yo creo que sí está relacionado todo con lo de Texas, es mi percepción. Según la investigación, en las últimas respuestas de TV Azteca, de Patricia Chapoy y de Publimax, pues ellos son los que mencionan la demanda de Los Ángeles y mencionan la deuda que se tiene de impuestos en México. Que tú, Gil, Sonia, sabemos que si esa deuda sigue actualmente, es porque se está forzando a que siga actualmente. Entendemos. Porque así se está haciendo, se está manipulando todo. Pero esos son hechos que no podemos evitar. La gente, yo una vez pregunté, alguien me dijo, es que yo no le creo a Gloria porque en un video ella les dijo estos. Y yo me pongo a pensar y digo, ok, tú no puedes confundir las cosas. Tú puedes llegar, por ejemplo, y arrebatarle el teléfono a Gil, robárselo, pero eso no quiere decir que Gil te puede acusar de ladrón, te puede acusar de algunas cosas así, pero no te va a acusar de haberlo abusado. Son Claro. cosas completamente distintas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y ahí es donde yo me doy cuenta que la gente tiene distorsionada mucho la información porque dicen, yo creo que Gloria hizo esto porque en un video les dice malparidas. Y no tiene nada que ver. No, y no se acuerdan de la lista de cosas que sí han dicho de ese lugar hacia el otro. Sí, mira, las familias a veces se separan porque en una discusión familiar alguien no te apoyó cuando otro te atacaba, por ejemplo. Pero dijo mujeres paridas, no mal paridas, porque van a escuchar y ahorita van a hacer lío. Sí, Ah, no. ok, perdón, corrijo, perdón. Sí, o sea, ni siquiera. Bienvenido, Hola, ¿cómo estás? bienvenido a otra evolución mexicana, alias, ay, que me dejó plantado la otra vez, pero bueno. ¿Qué tal, mi Jonathan? ¿Cómo estás? Oigan, hola, hola, Sonia, Esli, ¿cómo están todos? Ahí hay alguien que no conozco, pero no alcanzo a leer, no traigo lentes. Ya que citas Hola. se llama. ¿Cómo? Ya que citas, ya que citas. Oye, Pero ¿por bueno, qué ni nunca de los cómo veo? vamos. Nunca tienen sus cámaras prendidas, hasta me siento el exhibicionista aquí. Bueno, Bueno, ¿qué ok, opinas de lo que ahí está te. pasando en el podcast? Oye, bien raro, ¿no? ¿Cómo es que ahora, no sé, cómo Liliana está ahora felicitando A a Carla. ciertas personas por El gran servicios mal. profesionales que parece que en realidad ni existen? Bueno, y además, si existieran, no es el lugar. Se supone que ese es un podcast para otra cosa, ¿no? Exactamente, Es está como como que. muy raro eso. Ahorita estaba haciendo live en TikTok y justo estaba platicando de cosas que, o sea, no ya lo de las audiencias son temas tan largos que me he perdido, que de repente veo a Esli cómo los explica, pero son videos muy largos, Y entonces. con Esli no fallas, mija. Mijo, con Esli siempre te veo. Me ataqué la otra vez que me dejaste plantado y 3 doritos después te veo con Esli haciendo, pero pregunta tras pregunta. Yo dije, pero cuando lo vea le voy a dar una arrastrada en persona. No, 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 es porque ando viajando y es donde puedo de repente checar. Entonces, les decía, son temas ya muy largos que de repente empiezo a ver como esta parte de lo de Liliana. Y digo, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento? No sé si se está volteando, no sé, o sea, espero que no. Yo creo que Liliana se le tiene mucho cariño y mucho respeto porque desde el principio es quien ha tenido o sea, lo que ha contado ha sido lo mismo. No ha hecho como cambios o grandes cambios. Y ahora como desde que está este podcast, como que siento que de repente lo que la gente dice u opina lo toma muy personal y a lo mejor no quiere quedar como, vaya, no sé si me equivoqué de palabra, pero no quiere quedar como tonta y de repente quiere empezar a,
no a atacar, pero sí como a... Queda bien. Un segundo. ¿Le dijo mensa a Gloria? No. Sí. Bueno, vamos a poner buena intención en las palabras. A lo mejor no le dijo tú eres mensa, pero dijo se hizo la mensa. ¿Quién dijo eso, perdón? Liliana le dijo que Gloria se había metido al baño y se había encerrado, algo que tenía prohibido y que no sabía qué hacer, y entonces corrió con Carla a preguntarle qué debía hacer. ¿Qué es lo que te digo? No era una chiquita de 8 años, ¿no? Pero ahí va corriendo con Carla, le pide a Carla consejo, Carla le dice, tócale fuerte y dile que se salga, que no le baje a la taza, ¿no? Del baño. Y entonces le dijo, y que Gloria decía, no te entiendo, no te oigo. Y en eso le baja, no sé cómo le digan ustedes en otro lado, aquí en Nuevo León, que le baja al baño y que se hizo la mensa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ya empieza como a... Yo siento que está asesorada. Siento que las personas, de repente tiene como una persona o dos ahí como de invitadas, o no sé si una psicóloga, es que no he visto, no me he sentado a ver un solo capítulo completo, pero de repente veo que tiene ahí dos personas, le están como mal asesorando, creo yo. Pues yo quisiera ver que hiciera el mismo paréntesis en cualquier programa y dijera, por cierto, hay que felicitar a Gloria porque está en Estados Unidos en una gira en más de 30 lugares y ha tenido una carrera muy exitosa. No puedes hacer eso porque el tema y lo que se trata su exposición de su vida es otra cosa distinta a hacer comentarios. Pues también felicite a Karina o a Sonia o a todas, ¿no? Sí, exactamente, que en realidad han tenido más éxitos profesionales. Pues sí. Sí, estuvo muy, muy curioso. Deja una sensación de, ¿cómo se diría? Como de inconformidad o de... A mí me gusta saber que cuando alguien me dice que me quiere es porque me quiere y cuando alguien me dice que le caigo mal es porque le caigo mal. Pero batallo mucho con esas sutilezas de que a veces sí y a veces no y... No sé, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que te digan directo lo que no te gusta, pero jugar al te quiero, pero no te quiero, pero somos amigas, pero entonces te ataco, está dejando ver una personalidad muy curiosa. Sí, exactamente. Sí, está muy raro. Esperemos que, digo, yo confío, siempre he creído que es muy juiciosa esta Liliana, entonces yo confío muchísimo en que siga por la misma línea y que... Pues diga la verdad que siempre ha defendido y Es como dice Ninfa Susan, entonces Liliana se hizo mensa ocultando lo de la beba, pues yo creo que sí. Sí, estuvo raro. Esli, ¿tú qué opinas de esto? Yo sé que no lo has visto, pero ¿qué te parece esto que comentamos? Mira, yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con ustedes, no puedo opinar del contenido como tal, pero sí puedo opinar de ese cambio de tal vez actitudes, puedo decir, o de versiones, no lo sé. Lo que son, no sé, aquí la cuestión es que los hechos no se pueden cubrir con nada. Simplemente está más que probado que todas de alguna u otra manera participaron en ciertas cosas. Y eso no se puede negar, ya sea a través de un podcast, ya sea a través de una entrevista, a través de una revista, de una serie, de lo que sea. No se puede negar, todas estuvieron involucradas bajo el dominio de Sergio Andrade. No lo podemos negar. De verdad, a veces me parece que el tiempo debería enfocarse en decir, esta es mi historia, a mí me forzaron a hacer esto, y a quienes... les hice algún daño bajo esa manipulación, les ofrezco una disculpa, que estar opinando si alguna otra persona lo hizo por gusto, porque eso es algo de lo más difícil que se puede probar. Cuando muchas de ellas, la misma señora Liliana y otras víctimas, pues han mencionado que sí vieron sufrir a Gloria.
Claro. ¿No? Y es también que yo lo que siempre he dicho y hemos platicado con Sonia es que sí, efectivamente todas fueron víctimas y todas sufrieron exactamente lo mismo, todas. Aquí la bronca es lo que están haciendo o lo que hicieron después de que se acabó este grupo, esta secta, lo que salieron a hacer. Porque, ok, muchas, Gloria salió a trabajar, Mari salió creo que también como a buscarle, siempre culpando a Gloria, pero bueno, fin de cuentas salió a buscarle también, pues, trabajo, ¿no? Pero ellas, ¿qué? O sea, creo que en algún momento también salieron como sin saber qué iban a hacer, o sea, es como de esas personas, porque en realidad así estuvieron, en cautiverio, que ahora las dejan libres y no saben qué hacer, o sea, necesitan estar en ese problema para sentirse que están viviendo. Obviamente esto es mi opinión. Entonces, creo que son felices estando en este caos, estando peleando, acusando, y es ahí donde empiezas, o yo empiezo a tomar partido. Y si de por sí soy fan, yo sí me considero fan de Gloria, si de por sí soy fan de ella, ahora con todo esto, pues me hago más y obviamente agarro partido de un lado. Mira, disculpo que te interrumpa, pero voy a retomar tu punto y traer algo que comentó Sonia. Y yo creo que aquí, esa es mi opinión, creo que aquí puede ser un error. Si tú estás produciendo un material para hablar de tu historia y tú te atreves a... Y tú te atreves a hacer algunos comentarios sobre algunas de las personas, de las víctimas, yo creo que uno tiene que generalizar entonces, es decir, la verdad. Hoy voy a dar un comentario, en aquellos tiempos a mí me tocó ver que esta persona tenía estas cualidades, esta otra persona también, pero es que esa es donde se marca la diferencia, casi no se mencionan las cualidades de Gloria, porque si bien es cierto que es muy válido, si ella lo considera así, de verdad, no me odien, pero si ella lo considera así, que una de las personas es buena en algo, pues hay que respetárselo. Pero también sería muy bonito y muy loable decir, ok, esta persona es esto, pero Gloria Trevi es la artista, Gloria Trevi es una gran artista, o Gloria Trevi compone bonito. ¿Por qué? Porque entonces sí estás marcando una línea. Mira, en lo único que generalizó hoy fue decir que todas eran de buen corazón y que todas eran como chicas buenas, inocentes. Pero en lo demás ponen nombres y apellidos, pero cuando haces eso para decir que alguien tuvo amantes, ese fue el caso. Oye, un poco feo. ¿En un podcast? ¿Perdón? Yo oí como que andan arrastrando a alguien. Sí, se escuchó medio raro. Sí, ya no fui. A ver, ya que citas. Pero fíjense. No me quieren echar a mí la culpa. Un segundo, nada más para una cosa rápida y ya me cae. La serie de Gloria fue muy criticada, que se revictimizaba, que porque no reconocía responsabilidades, que... Por favor, denme una lista de 3 responsabilidades que hayas reconocido Raquel en su podcast o Liliana en su no podcast. ¿Cuáles son las cosas que decir? Yo también he tenido responsabilidad, no es lo mismo que reconocer una responsabilidad. Sí, lo hacen, pero lo hacen así. Lo hacen así. Sí, la monja en el prostíbulo y la otra. Yo sufrí bastante, diario, amiguita. O sea, la verdad. Sí, la verdad es que Mari lo único en lo que quiere agarrar responsabilidad es en bueno, lo único que dice es, no, bueno, es que yo estaba haciendo esto, pero por órdenes de, o sea, obviamente, tendría que dejar esto de lado de que hice esto, pero por orden de, porque todas estaban exactamente igual. Claro. Entonces, creo que sí tienes razón. Nadie está siendo responsable de sus propios actos. Creo que Gloria, desde el momento en que salió de la cárcel, se hizo responsable de sus actos, se hizo responsable incluso públicamente. Jonathan, apaga la cámara, mijo, porque estás chupando paleta. Se nos están tocando. Sí, quiero
sí quiero agregar esto. Yo tengo la cámara prendida, pero voy manejando, voy al aeropuerto a recoger a mi hermana. Sí quiero mencionarles esto. Para la gente que dice aún que Gloria no ha reconocido nada, hace unos meses ya, dentro de los documentos que yo les compartí, Gloria se refiere a todas, incluyéndola a ella, como víctima. Pero hay otras personas que han tenido acceso a esos documentos y no lo mencionan. Y sí, eso es lo que a mí se me hace muy mala onda, porque siguen insistiendo en una versión que ya ni siquiera tiene una base. Porque legalmente en documentos, Gloria Trevi sí ha reconocido, incluyéndose a ella, a todas como víctimas. Pues es que lo ha hecho público también. O sea, Gloria públicamente ha reconocido, sí, se ha hecho responsable de sus actos, Gloria públicamente ha pedido disculpas y Gloria públicamente es la única que ha reconocido a todas, como víctimas. Obviamente, también tenemos que entender que mientras estaban pasando todas esas cosas, ella estaba enojada y tiene derecho a enojarse, es un ser humano. Como cuando, o sea, esto tan sonado de las señoras paridas, estaba enojada y tiene todo el derecho. Ella se sentía atacada y sentía que estaban atacando a su mentor. Mari también estaba en esa misma situación. Lo malo que Mari no lo acepta. Bueno, Raquel, no lo acepta. Ella en su mente desde ese momento ya estaba, ya no estaba de acuerdo en las cosas cuando... Digo, es muy, muy, muy mi opinión, pero yo creo que no es cierto. Ellas lo defendían. Fíjate que a mí me ha llamado la atención, bueno, pero lo defendían todas. Exacto. Pero a mí sí me ha llamado la atención, y es parte de lo que me ha enganchado a mí en este tema, que una persona salga de un proceso tan difícil y diga, yo no puedo, cuando le dicen, en la pregunta que le dicen a Gloria, Gloria, para ti hubiera sido muy fácil declararte como víctima y te hubieras ahorrado estos 5 años de... Y ella dice, es que me parece inmoral, porque si yo lo permití, ahí es donde ella asume, fíjense nada más con esa frase, es donde ella asume, yo lo permití, tomando decisión de esto fue mi decisión, y luego dice, yo lo perdoné, entonces me parece inmoral, el con tal de salvarme, hablar mal de alguien al que yo ya había perdonado. Toda esa oración habla de una responsabilidad, porque no es lo que... mismo que... Adelante, Sli. No, perdón, y es que a eso quiero agregar la capacidad, y yo sé que la gente se va a enojar conmigo, pero la capacidad de perdón, el hecho de que tú no hayas procedido con lo que pasó con tu bebé, no es porque no te haya interesado, es que eso es lo que la gente no comprende. Hay personas que de verdad solo se enfocan en lo que viene, en salir adelante, pero lo toman a mal, dicen es que no hizo nada por su hija. No, es que realmente, ¿qué se podía hacer en ese momento? Era causar más daño, porque ella lo dijo, causar más daño a personas que ya habían sufrido. Para la gente que dice, es que ella nunca fue empática, caramba, que no haya demandado para no seguir haciendo sufrir de cierta manera a alguien, es pensar en los demás. Claro, pero sí mandó a hacer una investigación a través de la mamá, sí mandó gente a investigar lo de la bebé, a ver si pudiera encontrarla, porque estaba la versión de que sí estaba viva, que si no, que el mismo abogado Fentanes en alguna ocasión dijo que estaba viva. Entonces, pues imagínense la angustia, pero cuando dices, esto yo lo permití, es dar un paso enorme a la reconciliación de los hechos. Es porque, imagínate, oye, ¿por qué no te salías de ahí? Pues porque estaba manipulada, golpeada, todo lo que tú quieras, pero no puedes poner, es que él era malo y yo no podía hacer nada, y entonces, no, sí podías al menos intentarlo, y si no, por lo menos decir, bueno, yo permití todo esto, porque Gloria no le dijo a ninguna de ellas, ve y ten relaciones sexuales. Gloria le hablaba bien, pero es como decían nuestras mamás, y si te dicen que eres un precipicio, te tiras. ¿No? Pero también cuando dice, ay, y luego Gloria, ya me acordé que pues el Coco Wash o algo así de que Carola, digo,
Entonces también ella, ¿cómo no sacó? Ella sí justifica que no les decía nada a todas las que llegaban. Ella también les podía decir, es lo mismo, linda. Lo claro, mismo, pero... pudiste haber hecho lo mismo que Gloria. Oigan, ahorita ya la Norma Castro le está dando órdenes a Esli de que suba el vídeo. Oh, my goodness. Nomás porque es su cumpleaños. Le voy a cantar las mañanitas 40 segundos. Si me quieren acompañar. Porque cumpleaños, Norma Castro. Cumpleaños feliz, te deseamos todos juntos. Mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te la a mí no me vengas a quitar cámara, por favor. ¿Qué? Felicidades a Norma Castro. Felicidades, Norma. Y así yo el video, Esli, para que duermas tranquila, linda, porque si no, no te puedes tomar ni el pastel. Ahora seguimos. Pues estaba, sí, estaba en el meollo del asunto. El aceptar la responsabilidad de que decir, caray, qué tonta fui, lo dijo, caray, yo acepté esto, yo lo permití, no puedo culpar, y si además lo perdoné, me parece inmoral el acusar a alguien por salvarme. Bueno, ¿qué mejor prueba de eso que saliendo de la cárcel no agarró, no tomó represalias contra nadie? Uno, porque la gente piensa que Gloria tiene esta demanda contra la televisora de la Jusco y la conductora por defenderse de lo que ellos dijeron hace tiempo. No, esa demanda es porque cuando salió de la cárcel hizo su carrera otra vez, volvió a tener un número uno y esa televisora volvió a hacer un programa. Es ahí donde se defiende, pero ella no está atacando y nunca salió para atacar a nadie. Eso que quede bien claro, y creo que es una de las mejores pruebas de que ella se quedó con su responsabilidad y ella perdonó a quien tenía que perdonar. Y como lo dijo con Adal Ramones, los perdono que hagan su vida, pero no los quiero cerca. Lo dijo claramente. Ahora, fíjense lo que dijo Gil, me parece fundamental. Decir, oye, Liliana, ¿y por qué no le avisabas a las nuevas como te trató de avisar a ti Edith? ¿No? ¿Por qué no? Si ya estabas ahí, ya sabías. Porque te hizo mensa, porque te hiciste mensa, Liliana. Y es con todo cariño, linda, te quiero mucho. No, en serio, la quiero mucho. ¡Ah, ya! Ella quiere mucho a Gloria también, yo también la quiero igual. Sí, nomás que nos asombran algunas cosas y por eso lo comentamos aquí. Exactamente, no es mala onda. Yo leí un artículo que decía que entre diciembre del 99, tres meses antes, perdón, cuando las empezaron a buscar con la Interpol, al 2001 se habían transmitido más de 400 programas mencionándola a ella. O sea, que para que vieran la magnitud del dinero que les arrojaban las televisoras, a las únicas dos que existían en ese entonces, de el hablar de Gloria. 400 programas. Estamos hablando de que casi era uno diario, un día sí y un día no. No, más bien 400, son 365 días, más bien en un día podían hasta repetirlos. Claro. Que la próxima Lynn y la próxima Mari están aquí. Ay, no. Nombres. Ahí dice, ya S.A. los está buscando para su nuevo grupo. Yo quiero ser Gloria. Yo tengo una pregunta. A ver, pregunta.
Para Esli, sobre Raquenel, porque de lo que yo he visto, ella dice que no tiene abogado ni nada, pero me parece extraño, porque también en esas cosas, nosotros también, bueno, yo también he ayudado así a víctimas a llenar lo que son formularios de corte, como, pues, a cosas básicas como orden de restricción o de violencia doméstica, cosas así, y ella se les pide un fee waiver, bueno, tienen que llenar un fee waiver si para que no paguen nada. En caso de una víctima, creo que hay ciertas cosas que no importa, te lo dejan que lo metas sin pagar nada, o hasta el final que se acabe ya no ven y ya no pagas nada o te reembolsan. Pero en el caso de Raquenel, ella no está, aunque sabemos que todas son víctimas, pero ella no está como víctima en este, bueno, aunque se pudo haber declarado como víctima, pero lo del fee waiver me parece... quisiera saber eso, porque para que ella pueda calificar, ella tiene que, por ejemplo, en California tienes que ganar menos de 1,500 al mes, y eso es menos de un pago mínimo en California, menos de 40 horas, como si ella trabajara 20 horas. So, a mí, diciendo que su podcast es número 4 en todo el mundo y todo eso, ¿cómo es que ella puede calificar para no pagar gastos de corte? O sea, básicamente casi se está declarando como indigente, como que ella no tiene dinero. Antes de que conteste, voy a decir que Raquenel, yo siento que está de adorno, que no es real. Que no es real lo como la tienen ahí, por eso no le preocupa, pero ya dejo que conteste Esli. Beso. Perdóname, es que yo también quiero, justamente quería decir eso igual. Yo creo que Mari nada más está como de adorno, es como porque son los tres y porque al principio eran los tres, pero en realidad ella pues ni ha de estar preocupada, saben que no tiene suficiente dinero y que Gloria pues es la que les va a aportar, pero yo también los dejo. Esli, por favor, contéstanos. Bueno, yo la pregunta con dos respuestas. La primera, sí es verdad, María Raquenel sometió el documento para que le perdonaran los costos, que es lo que dice, ya que citas el waiver, pero esa exclusión de costos solamente es para los documentos que ella somete a la corte, no cubre ningún gasto de abogado, ni mucho menos. Fue aprobado, porque yo se los compartí el documento, sí fue aprobado. Es verdad, cuando tú aplicas para esas cosas, usualmente tienes que calificar. Lo que dice Yaquecitas, eso es cierto. Aquí, para cualquier cosa, tú tienes que calificar. Hay una tabla de medición, cuánto ganas, cuántos son tus gastos, todo eso. Ahora, ahí sí corrijo un poquito, Yaquecitas. No necesariamente solo tienes que ganar $1,000. Tú puedes ganar 10,000. Pero si tus gastos están dentro de los gastos permitidos y solo te quedan $500, entonces sí puedes aplicar para ese waiver. Ah, no sé si me explico. Como si Raquel se reportara un negocio, como si ya tiene negocio. Algo cualquier así. Cualquier gasto. Por ejemplo, puedo decir yo no quiero pagar, yo no puedo pagar. Gano $50,000 al mes, pero realmente mis gastos dentro de la tabla de gastos permitidos, porque no todos los gastos son permitidos, dentro de los gastos permitidos se me da que al final solo me quedan $1,000, obviamente califico. No necesariamente tiene que ser tu único ingreso, sino que tiene que ser el ingreso que te queda. Por ejemplo, tú ganas $10,000, pero das un child support o un alimony. Ese dinero te lo tienen que quitar del ingreso. ¿Sí me explico? Sí, muy claro. Sí, o los taxes también, ¿no? O los taxes del año pasado. Por ejemplo, si está diciendo este año, tendría entonces ella también, pues, porque eso tendría no lo metes, probarlo. Exacto. O sea, hay gastos que califican, hay gastos que no, más sin embargo, sí, como dices tú, estoy de acuerdo. Usualmente, y digo usualmente porque sí hay casos donde de entrada, sí calificas para no pagar, pero son circunstancias especiales, ¿no? Dice una pregunta para Esli, ¿por qué Raquenel no somete documentos? Pues porque ella, no. Ella lo acaba de decir en la entrevista que me pediste que bajara. Que dice que casi no ha metido mociones porque no lo ha considerado necesario, solo lo que considera más importante. ¿O hay otro motivo? Ay, Norma,
Qué bárbaro. Mira, la segunda parte de la respuesta que yo tenía es realmente... Hay una circunstancia muy diferente, y sí lo quiero decir, para especificar. Decimos, es que las acusaciones en contra de la señora María Raquenel son fuertes a nivel de las que están de Gloria. Son fuertes también, pero hay una cuestión que separa mucho a la circunstancia de Gloria. María Raquenel no tiene demanda en Texas. Gloria Trevi se tiene que asegurar de llegar a las últimas consecuencias. No tanto, y esa es mi opinión, no tanto por solo la demanda de Los Ángeles, sino porque esto conlleva lo otro. O sea, que de sí o sí tiene que demostrar que es inocente. Tiene ese compromiso de respaldo con la otra demanda en el buen sentido de la palabra. María Raquenel no tiene ese compromiso. Basado en eso, yo considero, si quitamos la demanda de Texas, yo te puedo decir que María Raquenel y Gloria Trevi están en las mismas circunstancias de decir, ¿sabes qué? Que digan y digan y digan, no lo van a poder probar. Sí. Dime. Yo lo que quería saber o preguntar, ¿tú qué opinas de que, como dice Laura, una pregunta que puso aquí Laura, que cree que es para que su segunda teoría es para que presionar y que ella demande a Gloria, o sea, a Raquenel? ¿Crees eso es posible o no legalmente en esto que está pasando? O sea, no digo que va a pasar, sino que se puede hacer eso, que después de ser estar en el mismo en la misma supuesta demanda, en teoría como demandada junto con Gloria y Sergio, se puede decir, ay, no, pues entonces yo voy a demandar. Yo creo que no, porque se supone que ella ya era esposa de Sergio cuando llega Gloria. Yo por eso no me preocupan estas demandas. Es que mira, yo sé que critican, es que es eso, hay que analizar los hechos. Hay hechos que a uno no lo convencen y hay otros hechos que merecen hacerles mención. Yo, por ejemplo, en el caso de María Raquenel, lo que decía ahorita Jonathan, está haciendo las mismas acciones positivas que hizo en aquel momento. Ella tampoco salió de Chihuahua para demandar a alguien que había insinuado lo que había hecho con una bebé. No se dedicó tampoco a estar aclarando ese tipo de cuestiones. Se dedicó a buscar la papa. A hoy, en estos días, básicamente hace lo mismo. Le dicen, únete con nosotros, y ella dice que no. Sea lo que sea, se opine lo que se opine, no voy a negar el hecho de que eso fue una buena acción de su parte. Al momento, al día de hoy, yo puedo y quiero reconocer que hizo lo correcto, porque se rehusó bajo presión, porque se los digo, sí se le dio presión para participar en esa demanda. No fue como que muy simple de decir, ándale manita, vente, no. No, sí recibió presión y en la corte se va a demostrar. Y aún así se mantuvo y dijo, yo no participo en eso. Incluso hasta la Interpol estaba presionando, ¿no? Es correcto. Fíjense, una cosa que a mí me causa cierta contradicción, aunque tiendo a justificar pensando que es por conservar una imagen, pero el público se saca un poco de onda cuando ves a una persona que dice en sus entrevistas que gracias a Dios le ha ido muy bien, que ha tenido mucho éxito, y luego dices que no tienes dinero para el abogado. Yo entiendo que no puedes gastar tu dinero y tus ahorros en un abogado, eso sí, lo entiendo. O sea, es horrible que te mates trabajando para que luego ni siquiera puedas irte de vacaciones o algo porque lo tienes que destinar en, no sé, un accidente en un carro o en una cuestión de salud o en abogados, ¿no? Pero yo creo que ahí ya le entendía a Esli, Sonia. Ella puede demostrar sus gastos y, por ejemplo, si en una renta, porque yo veo, he visto, llegué a ver sus TikToks, y, por ejemplo, te comentaba a ti en privado, oye, es la pura cocina, es toda la vivienda donde vivo yo, de la de Mari, por ejemplo. ¿Cómo puede decir que no tiene dinero? Entonces, ella puede demostrar sus gastos mensuales, es lo que yo le entiendo a Esli. No, sí. Entonces, ya de ahí ya le estoy entendiendo este show. Pero en los gastos mensuales no puedes poner
vacaciones en Suiza, o no puedes poner un abrigo de mink, o no, puedes poner ropa para tu trabajo, pero no. Vivienda, no, alimentación. Alimentación, vivienda. Incluso yaquecitas, si me puedes ayudar con eso, por la cuestión de California, pero aquí en Arizona, porque esas formas las veo todos los días, en Arizona incluso hasta puedes poner tus deudas de tarjeta de crédito. Sí. Hasta tus deudas personales las puedes poner para que se descuenten de lo que es tu ingreso aquí en Arizona. Lo que sí es que todos sabemos que si recibes 10 pesos y gastas 9, pues no te está yendo tan bien. Mira, pero yo si creo ganas que 10 y gastas 20. Mira, yo creo que eso que lo que están opinando aquí de que creen que sí, si gana dinero, yo también creo que sí, porque está muy activa en TikTok, Mari, como artista, o sea, la verdad, hay que decirlo, y tiene hasta 3 cuentas de TikTok, que 2 son ella y una su esposo, más aparte las de ellos normales, y TikTok todos sabemos que en Estados Unidos te paga las vistas, muy aparte de México. Pero miren, en Estados Unidos le paga las vistas, más aparte lo que está haciendo de pequeñas presentaciones, que voy a decir una cosa, a mí me dijo un primo, y es la primera vez que lo digo, él acaba de ir a ver a Mari hace poco a un concierto, a un mini concierto, a una velada, y no fue gratis, cobraron, y Mari no anunció eso en sus redes ni en ninguna parte, entonces nomás quiero que tomen en cuenta eso. Yeah. Yo sé, pero que miren, ella eso es lo cobra, que trato de decir. Como sí, la no, persona que estuvo en el caso de Sergio Andrade y que estuvo número 1 y número 4 con el podcast. Miren, yo les voy a decir, yo lo veo desde esta perspectiva. Coincido y no coincido con ustedes por lo siguiente. Les voy a poner este ejemplo. Cuando critican a Gloria que porque si cantaba o no cantaba. Yo la verdad sí entiendo a María Raquenel, porque creo que ya perdió demasiado como para que el día de hoy siga perdiendo su dinero, lo tenga o no lo tenga, por una circunstancia que no las deja vivir en paz. Le deseo lo mismo a Gloria Trevi, ojalá y que no gastara ni un centavo, lo tenga o no lo tenga, es su dinero. Claro. Les ha costado ganárselo y no vale la pena, y no es más que valer la pena, no es justo que por una acción de unas personas que ambas, Gloria Trevi y María Raquenel, consideran que es injusto, consideran que es difamatorio, todavía tengan que estar poniendo dinero de su bolsa, como si la vida ya la hubieran tenido fácil. Desde esa perspectiva, sinceramente creo que tiene toda la razón de no querer, de cierta manera, darle ese uso al dinero, mas sin embargo, tampoco puedo olvidar que la defensa puede que llegue a ser algo indispensable. ¿Por qué digo puede que? Porque es que no se sabe, lo comentamos hace un momento, ni siquiera sabemos si va a haber juicio, caramba. Sí, pero también la gente se le olvida que durante 4 años, 8 meses no generaron ingresos ninguna de las dos. Exacto. Entonces, no nada más perdieron, en el caso de Raquenel, 20 años, en el caso de Gloria, 17, luego 5 años no pudieron generar ingresos, y ahora que pueden generar ingresos lo tienen que destinar en defenderse de otras víctimas que no les está... Para mí, estas víctimas que están demandando tienen derecho a demandar a Sergio, pero en el momento en que las demandan a ellas, están cometiendo un error, desde mi punto de vista. Una injusticia. Una injusticia, exacto. Y aparte, para mí, por ejemplo, la verdad a mí no me cae bien Raquenel. O sea, así como dice Gil, todos tenemos nuestra opinión. A ver, yo espérame. Exacto, pero esta Gavita dice, Eddie, entonces si tienes contacto con María Raquenel, ¿cómo lo pensó Gil? Tú lo dijiste, Gil, que piensas que tienen contacto. Mija, yo lo que digo, no lo digo escondido, lo dije aquí en vivo tal cual, de que lo lean. Yo dije que yo creía que Mari no nada más le sonrió a Eddie, yo creo que habla con Eddie, y que creo eso por como yo siento que le tiene mucha empatía a Esli, pero al igual le tiene empatía a todos, hasta a la que me estaban diciendo la del tarot, así es que no le veo nada de malo que estén comentando eso, es una, pues, o sea, es X eso. Mira, lo que pasa es esto, yo, como ahorita, por ejemplo, y no los estoy criticando, cuando, por ejemplo, lo mencionabas, Gil, ¿no?
de manera a imitación, no a burla, porque creo conocer tu corazón y yo sé que no eres una mala persona, pero a imitación de cómo habla una persona de su sufrimiento, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Porque a mí, yo, que alguien me criticara o que alguien usara mi tono de voz de cómo yo a veces comento lo que a mí me pasa, me dolería. Y yo respeto mucho, yo respeto mucho eso, ¿sabes? Porque al final no puedo negar lo que le sucedió y tengo que respetarlo como persona, como víctima, como sobreviviente. Repito, yo sé que no lo haces para mal, porque sí, estoy seguro de que eres una buena persona, pero yo ahí sí pongo un límite y no quiere decir que las quiera o no las quiera, solo respeto esa parte dolorosa. Ahora, los hechos de que están sucediendo en Los Ángeles, como lo dijo Sonia, ahí sí los voy a desmenuzar completos porque eso ya es otra cosa. Para mí es una acción que ya no tiene nada que ver con tu condición de víctima. Por eso es bueno, que separo mucho eso. Mira, un comentario. Voy a responder. No, espérame tantito. Déjame responderle a eso. Para que nos respondas el... Ah, ya se cayó hasta el ángel de este. Para que nos respondas... deja que hable, Sonia. A los dos nada más tantito. Ok, yo, permítame. No. No. A ver, es que yo quiero decir algo rápido. Es que en tu respuesta... Tiene que ver con eso. Por eso, en tu respuesta también me vas a responder a mí. Yo estoy de acuerdo con Esli. A mí también hay cosas que pudiera yo no estar de acuerdo, pero confío en que la gente que está con nosotros son adultos y saben que somos personas distintas todos y que en esta diversidad nos encontramos en muchas cosas y nos aceptamos como somos, cada quien con la parte que hace. O sea, yo no me puedo hacer responsable de lo que diga uno o el otro, o ustedes de lo que diga yo, por ejemplo. Pero coincidimos en muchas cosas y en lo que no, pues lo que yo hago es guardar silencio. Claro. Ahora sí, perdóname, Gil. Ok, ahí va. Bueno, Gil, voy a poner las dos mejillas, okay. Porque te quiero. Para empezar, a mí no me gusta hacer doble cara, porque yo creo que también esta Sonia piensa lo mismo que yo, que no le gusta el tono, y muchas en el chat piensan que les fastidia el tonito que usa Liliana. Yo no me estoy burlando, pero sí es una parodia. La verdad, no lo hago por maldad, porque creo que también yo la considero que ella es una buena persona y no lo hace con maldad todo lo que hace, así de simple. Pero no estoy en contra de ti, Liliana, porque ahorita ya sé que sí nos está viendo desde hace rato. Entonces, no estoy en contra. Que no se hagan... Soy así siempre. Los que, y vayan a ver videos de hace un año, dos, tres, Jonathan me conoce de hace años y sabe que soy así. Así de simple. No, y es que eso es lo padre, Gil, eso es lo padre. Mira, ahorita tenemos un punto en el que de cierta manera no coincidimos, pero tú y yo no nos atacamos porque nos respetamos, porque al final conocemos, y eso yo lo digo de verdad, de corazón, porque al final yo sí tengo esa percepción de que no eres una mala persona. Por lo tanto, tu forma de pensar yo la respeto, yo no le pongo mi intención. Ni despotrico ni me aprovecho de un comentario que hagas para generar otro tipo de hate o decirle a la gente que ataque eso. Eso se me hace muy bajo y muy sucio. Pero a lo que yo percibo de ti, como tú te has portado conmigo, yo percibo que eres una excelente persona y que tienes un corazón muy lindo. Por eso sé que tus comentarios, tú tienes tus razones y yo los respeto. Pero como dice Sonia, hay circunstancias en las que digo, ok, aquí no comento, no digo nada, pero igual sigo respetando porque de eso se trata. No vamos a pensar todos igual. Pero desde que empecé dije que no eran, que al contrario, y pueden regresar el en vivo, y dije... Voy a opinar porque cuando leí en el chat de Esli que me decían, es que puso a este que dijo esto, yo sí me molesté, pero tuve que ir a ver el podcast y me salí varias veces, como tres o cuatro, las tres o cuatro tuve que volver a ver comerciales. Por eso digo, no estoy diciendo nada malo, yo siempre he sido así y le tengo que poner pues chispa y todo esto, y aparte como veo que eso lo están comentando en el chat, pues yo lo comento. Voz populi, la voz del pueblo. Oigan, aparte, voy a defender un poquito a Gil, que creo que tal vez pueda yo llegar a ser un poquito más pesadito que él, pero es un problemilla que yo he tenido con Gil desde hace añísimos, ¿no?
Pero creo que, por ejemplo, Esli, tú en este caso, que eres mucho más popular que nosotros aquí en YouTube, por ejemplo, creo que ya siendo parte del medio y de teniendo tanta gente mirándote, creo que también ya estás expuesto a muchísimas cosas. Claro. Creo que es parte de estar aquí. Somos miles de personas, miles, y son muchísimas las que te ven. Obviamente, no a todos les vamos a caer bien. Obviamente, claro, muchas personas tienen diferentes percepciones de nosotros. Entonces, creo que esto es parte de... Suena medio cruel, pero es así. Entonces, para eso estamos de alguna forma. No para hacer la burla de nadie, pero sí estamos expuestos a todos. Sí. No, y yo creo que eso, lo repito, tenemos muchas cosas en las que coincidimos y buscamos prácticamente, tenemos el mismo objetivo, que es que la verdad salga a la luz, ¿no? Pero sí, yo los quiero muchísimo. Y es muy curioso esto porque, digo, tengo poco de conocerlos, claro, creo que los veo más a ustedes que a otras personas de más cercanos, de parentesco me refiero. Los quiero muchísimo y me apoyo en la parte bondadosa, inteligente, perspicaz, reflexiva que ustedes tienen. Me encanta. Y podrían estar no de acuerdo, sí de acuerdo, pero en algunas cosas, pero en otras muchas, qué padre que la gente también pueda ver en lo que coincidimos y en lo que no, porque eso es lo que hace interesante la conversación desde mi punto de vista. Sí, exactamente. Yo también creo que, fíjate que yo he hecho lo mismo cuando hemos estado y hay algún comentario que no me gusta, igual también me quedo callado, no digo nada porque aparte no sé qué opinar, como que siento que esos comentarios me agarran en curva. Entonces, sí, a veces por respeto prefiero no opinar o no seguir el juego, pues, simplemente. Pero sí, siempre sabiendo que somos de carácter o son de caracteres, somos, sí, de caracteres diferentes, pues todo se respeta, ¿no? Sí, y yo creo que algo bonito que tenemos, y ahora también te incluyo porque hemos compartido pocas veces, pero me agrada mucho la forma en cómo te expresas, cómo lo dices. Yo creo que es eso, los cuatro aquí presentes tenemos algunas cosas en común. Una de ellas, que expresamos, perdón, cinco con yaquecitas. Perdóname. Expresamos lo que sentimos sin temor, ¿sabes por qué? Porque las otras personas que nos están escuchando saben respetar. Sí, y sí, disculpa que me meta, si yo hablé de que, pues que sí, la verdad, porque pues soy la voz del público, que si yo digo que me cae mal Raquel, ¿por qué? Por sus acciones, porque sabemos que es una víctima, pero el que ella haya ido a entrevistas, por ejemplo, con Said de Estrella TV, a hablar y decir cosas de Gloria, su podcast también fue muy agresivo, pasivo, tirándole a Gloria, todo eso no me gustó, porque yo dije, entonces no sanó, ella como víctima dice que ha sanado, pero no ha sanado, porque una víctima que ha sanado no puede decir cosas como que Gloria vio que me pegaban y no hizo nada. O sea, hello, todas pasaron, todas vieron cosas horribles y no podían hacer nada. Eso es un comentario para hacer, es agresivo, pasivo para hacer daño, es lo que me cae mal. Y me da también coraje que yo digo, Gloria también está trabajando bien duro, porque yo no he visto un artista, hay artistas que están 1 año, 2 años haciendo conciertos, ella lleva años haciendo conciertos, trabajando muy duro para estar pagando abogados. A mí también me da coraje, ella debería tener su dinero para ella. ¿Y a quién le quitaron más? A Gloria. Gloria tenía millones y ella no se quedó con un peso y aparte todavía tiene que pagar muchísimo dinero. Por eso es que yo digo, hay que, pues, que todo sea justo. Si Gloria va a tener que pagar todo eso por ahora, pues que también Raquel tenga que pagar lo que tenga que pagar, porque nada más Gloria. Pues mira, como lo dijo alguna vez Gloria, ¿no? Hay muchísimas versiones de lo que ha pasado, hay muchísimos cuentos, muchísimos libros, películas, pero en todas, justamente por el trabajo que ha hecho, Gloria siempre va a quedar bien parada, porque es la única que ha trabajado y se sabe. Por eso es que justo cuando más brillas, más se van contra ti. Entonces, pues es una buena señal, de alguna manera, en mala onda, pero pues es una señal buena. A mí ya se me olvidó lo que iba a decir, la verdad.
Bueno. Nada más lo que, volviendo al tema ese, nada más lo que quiero decir, simple y sencillamente, Gloria no deja de trabajar aparte porque siempre le ha gustado trabajar y porque también creo que es una forma de decir, pasó esto, lo dejo atrás y le sigo chingando porque los años que no pude hacer conciertos, o sea, todo lo quiero, lo quiere volver a tener. Por eso hace conciertos. Lo está recuperando. De una gira se pasa a otra. Y todavía a veces hay algunos fans que a veces yo digo, esos son fans que dicen, ay, no, esta gira, no sé qué. Pero o sea, no sé. A mí una cosa que me gusta muchísimo de Gloria es que donde puede, donde ve que puede ayudar, ahí va. Por ejemplo, lo de la canción exitosa de España, que se volvió, sí, la de Zorra, que se volvió. Ya la cantó y ya la cantó. Sí, ya la cantó. Pero cuando estuve en una entrevista con ellos, ellos decían, pero es que es un sueño, pero es que nunca hubiéramos imaginado, y decía ella, pero imagínenselo, ¿por qué no? Porque ellos, pues es otra historia, pero Gloria, claro, le gustó la canción, dice que se la escribieron para ella, ¿no? Le gustó la canción, pero donde ve que puede impulsar a un artista, lo hace. Lo ha hecho con los hijos de muchos cantantes, lo ha hecho cuando ha habido problemas como lo que pasó en Acapulco. Esas acciones son los que te dan una idea de cómo es el corazón de una persona. No está luciendo, no saca la foto, no hace lo que tiene que hacer. Dice, hay una fan de España que se llama Jennifer Rojo, es fan de Gloria, se hizo cantante y ganó concurso y todo, pero como era fan de Gloria, tuvo el contacto de Armando Ávila, se llama Armando Ávila, y rápidamente, muy loba, contactó a Gloria y Gloria cantó la canción con ella. Quiero serte sincera, me duele la piel. Esa, súper chida. Ajá, esa. Y así como eso, ha apoyado a muchos nuevos talentos. Y fíjense, eso pasó desde XC2 Remix, la verdad. Apoyar y apoyar, aunque yo estaba viendo una repetición de XC2 Remix y estaba viendo que entre el público, atrás de Gustavo, que le mandamos saludos a Gustavo, a ver si un día viene aquí, porque nomás va con Esli, porque es amigo de Esli. Es que va a ir a mi casa. Miré que atrás de él estaba Margarita Magaña, o sea, había puros que después sabemos que son actores de Televisa, incluso. Jorge de Silva participó como, supuestamente, como para enamorar a Paty Manterola. Entonces, a lo que voy, tiene añales que Gloria está cerca del público. Y yo creo que en esas ocasiones ni ella sabía que eran actores, la verdad. Entonces, por lo que dijo de Shakira cuando la vio en aquellos inicios. Cuando inició Shakira, que Shakira dijo que pues nunca ganaba por su voz, Gloria le dijo, por tu voz es por lo que vas a ser grande y vas a triunfar, no decae, no desistas. Y mira Shakira, claro. O sea, entonces a lo que voy, yo siempre he visto en Gloria una... Voy a apagar un poquito el micrófono porque ya estoy aquí con mi hermana, la voy a recibir, sale, pero sigo con ustedes. Sí, okay. Sí. Vale. Ok. Y pues eso es lo que yo quiero recalcar, y en efecto, yo, como dije ahorita, lo dije, hay que entrar en el papel, y hay que entrar en la controversia, hay que entrar en el rebane. Yo por eso dije, ay, soy tu amigo, te quiero mucho, Liliana, así como tú quieres a Gloria. Quiero pensar que Liliana sabe que quiere a Gloria de verdad, por eso yo también le estoy diciendo que la quiero como ella quiere a Gloria. O sea, hay que estar... Que no se haga men... Ah. Ah, o sea, no es cierto. En cuanto a Liliana, espérame, Jonathan. En cuanto a Liliana, esa es mi postura, me cae bien y todo. Pero Mari es otro show. Mari Boquitas es otro show. Y habla, no entendí si le preguntaron a Edly nada más que si tenía contacto con Mari, porque salió todo lo demás. O sea, pero simple y sencillamente, gente. Cualquier persona que quiera tener contacto con cualquier gente, somos personas todos, lo podemos tener. Hola Marisol Vivas, y gracias a Diana Frías por el PayPal que me llegó. Besos. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, también yo creo que Liliana es otra cosa. Yo creo que es la que menos ha cambiado su versión. De hecho, creo que casi la tiene intacta desde aquel entonces hasta ahora. Yo, de todas las víctimas, creo que es a la que más respeto le tengo.
Igual también creo que Raquel es otra cosa, la hemos cachado en mentirillas, ha dicho cosas que nada que ver. Entonces, yo por eso como que siento más pesado el hecho de pensar que Liliana se puede voltear. Creo que nos llegaría a doler. Creo que en el fondo es eso. Eso es. Ajá, creo que, o sea, no, que la tenemos en un lugar muy alto. Sí. Que si ella se llegara a voltear, sería como cierto dolor, como cierta decepción. Esa es exactamente, yo también pienso que a Liliana la vimos haciendo justicia con sus acciones cerca de Gloria, y no quisiéramos pensar que fue nada más por la cuestión de la exposición o el dinero o que no tenga decisión. Yo he hecho crítica, pero no en mal plan, o sea, yo sí creo que a mí personalmente me desespera un poco esa... ¿Desde cuándo sintieron el cambio o las dudas en Liliana? Yo a partir de que se acabó la bioserie, la verdad. Desde que se acabó la bioserie, pero yo le atribuyo a que le asustaron los comentarios de que se está protegiendo y a nosotros no, y que eso es lo que pienso. Sí, preséntanos. Queremos conocer a tu hermana. Queremos conocer a tu hermana. Okay, buenas noches, aquí está. Hola, mucho gusto a todos. Hola. Qué emoción, ya estoy acá. Bienvenida. Hola. Muchas gracias. Welcome. Y ya no estaba despeinada, pero acá no, estoy. No, mira. Hi, how are you very much? Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Espero conocerlos. Bye. Sí, qué guapa, Qué muchas mera. Gracias. Qué guapa. La cenaste. La cenaste. Somos guapos. ¿Tienes un ¿Cómo se llama? ¿Ya cenó? No, ¿cómo? ¿No ha cenado? ¿Ya cenaste? Ay, yo no, todavía no. Llévala a cenar. Pues se van bajando del avión, Gil. Va saliendo del aeropuerto, espérate. Sí. Ah, okay. Qué alegría, qué bueno. Oye, tienes un tipazo de hermano, ¿eh? Ay, sí, claro que sí. Sí, un tipazo, la verdad. Sí, sí, cómo no. No, sí, yo estoy muy orgullosa de él, de todo lo que ha logrado y de su esfuerzo. Sí. Muy orgullosa de él. Qué bueno. Siempre le echo porras, soy su fan. Muchos abrazos. Qué bueno, pues muchas felicidades. Que te consienta mucho, Sí. Muchas gracias. Gracias, ya nos darás la noticia de cómo te trataron. Así es. Bien. Sí, yo les digo cómo me trataron. Un abrazo. Bueno, los dejo, muchachos, muchas gracias. Hasta mañana, Sonia. Cuídate mucho, Sleep. Sí. Adiós. Provecho. Sí. Hasta mañana, un abrazo. Bye. Hasta mañana, ya que citas. Jonathan, Gil, Sonia, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Bye. Bueno, para la gente que estaba preguntando desde hace rato, estaban más bien preocupados diciendo que ya Esli fuera por su hermana, qué bárbaras, pero ahí está, ya la van a llevar a cenar. Bueno, continuamos, Norma Galván, gracias, Marisol Rivas. Con lo que dice Diana, yo también creo esa parte de que cuando los youtubers empezaron a decir que era revictimización y que no era la realidad y que estaba... Que no sé, una que era una fantasía, puras cosas así, yo creo que Liliana revivió. Esa es mi percepción. Entonces, yo creo que a partir de ahí y a partir de que de su serie en YouTube, yo creo que estuvo mal asesorada por las que le, no sé, las psicólogas, esas, las que luego están con ella. Brenda, no, Bárbara. No sé cómo se llama. Una que después salió en otros canales hablando y poniéndole etiquetas a Gloria y a otras. Yo siento que bueno, yo voy a decir algo. Les acepto eso que dicen a todos porque todos coinciden, la verdad, tanto Sonia, Jonathan y los comentarios del chat, que gracias, pero yo voy a decir una cosa, que no era ella la que miraba toda la injusticia de Gloria, todo lo que le ponían a Gloria, incluidas sus ex compañeras de sufrimiento. Entonces, qué fácil pensar que después de que le tocan a ella... piensa que le dieron miedo. Yo creo que no. Yo creo que, y quiero volver a creer, poner en duda y dar el beneficio de la duda. Yo no soy nadie, Liliana, pero doy el beneficio de la duda yo como persona, ya sabes por qué lo digo, también a Brenda, en que sea nada más como para despistar. El único que voy a decir, para no hablar nada mal ni bueno,
yo quiero pensar que es una, es parte de como para despistar. Ojalá. Aunque ahorita me mandaron un mensaje y dicen que Tamara dejó de seguir a Liliana en Instagram. Me acaban de mandar un mensaje y lo quiero decir porque me lo están mandando ahorita. No lo quieren poner aquí, pero yo ya lo dije porque mi pecho no es bodega. Entonces, yo puedo decir una cosa. Los pedos que tenga Liliana con Tamara y con Edith es cosa de ellas. Mientras no metan en ese, si es que hay algo, ¿eh? Un pleito, que no metan a Gloria en medio, porque yo creo que no sería justo. Y voy a comentar otra cosa, Liliana, acuérdate que nadie perdió una hija. Tú tienes la bendición de andar bien padre con tu hijo desde bebé y traerlo a todos lados, llevarlo a México a la preproducción de Ella Soy Yo, vacacionar y todo. Yo no sé si te lo pagó Televisa o Carla Estrada con tu dinero, no importa, pero tienes la bendición de tenerlo, al igual la mártir Carla, que casi la pusiste como mártir, tiene a su hija, que por cierto, una buena madre no envenena a su hija, ¿ok? Para que esté atacando a otra víctima, más cuando esa víctima también la cuidó, porque Gloria también cuidó a Valentina, ¿ok? Y obviamente, como profesionista, la felicitas después de que está atacando así a tu amiga, la que decías que es tu amiga, Liliana. Entonces, ojalá que sea nada más una treta. Ustedes se han de acordar que desde que salió la persona que ayudó a Liliana, que se llama Bárbara, aquí ponen el apellido Bárbara González, creo. Aquí lo pusieron Bárbara González. A mí se los dije que me pareció poco profesional, que me llamó la atención que se haya involucrado su propia historia con la historia de Gloria, que me parecía que no debía proyectar las culpas que ella siente o las cosas que su padre o su pareja, que dijo que era tóxica, le habían generado en ella, no tenía por qué proyectarlas en Gloria, ni ponerles etiquetas, ni vapear, ni tomar vino, ni comer galletas, cuando está en un programa que es otro nivel, está, porque nosotros podemos tomar una cerveza o podemos comer queso, lo que sea, pero cuando estás dando una asesoría profesional, te comportas como profesional, ¿no? Eso, y yo desde que la vi les dije, a mí esa parte no me gustó y siento que ella no se ha curado, y mientras ella no esté sanada, no puede ayudar a los demás. Es muy difícil. Creo que involucró ahí a Liliana en un proceso que no estaba bien. Pero sí, yo también creo que la mal encaminó. Yo por eso les digo, ¿quién sí sabe de la gente que nos acompaña, que nos ve a hacer un poco de edición en los videos, que tengo un poquito de tiempo? Nada más para poner lo que dice el experto que Liliana presenta y la foto de Gloria enfrente o la de Raquenel. Porque todo lo que estos profesionales han dicho acerca de las sectas, de la victimización, del maltrato, del secuestro emocional, todo eso que han dicho aplica para todas y cada una. Nos caiga bien una, nos caiga bien la otra, para todas. No podemos. Nunca se va a comparar. Mira aquí lo que dice Mari Miel. Ella le puso el título de facilitadora, lo quitaron. Bueno, pero que ella le puso el título de facilitadora a Gloria y ahora todo internet lo utiliza, y claro que podría perjudicar la opinión, y más con lo de la demanda, exactamente. Pues, yo estoy de acuerdo. Creo que fueron gentes que no tenían tacto para el trabajo que tenían que hacer, porque pues sí, hicieron como mal su trabajo. Era lo único que tenían que hacer. A mí una chica me comentó que le contrató los servicios a Bárbara y que tres veces la dejó plantada ya habiéndole pagado el servicio por adelantado. Y sí, le puso un mote ahí a Gloria, que le dio carne de cañón a la gente para estarla criticando, ¿no? Para bautizarla de una forma. Pero yo insisto, todos y cada uno de las cosas que ahí dicen los terapeutas aplican para todas. Ahora, yo, al igual que Gil, pienso, distinto en el caso de Esli, que no se puede comparar. Sí hay unas tablas que se han hecho para valorar el nivel de sufrimiento y el perder a un ser querido, y más si es un hijo, es lo que está en el tope del dolor. Si te golpea. O sea, si te traicionan, si te quedas sin trabajo, si te golpean, si pierdes un amigo, todo eso duele, influye, pero no es lo mismo tener los dedos atorados en una puerta del carro 2 minutos, que 2 horas, que 2 años.
Sí, claro. Claro. Si algo no te acostumbras, el ser humano no se acostumbra, y lo digo con plena seguridad, es al dolor. A eso no se acostumbra el ser humano. Sí, exacto. Entonces, pues esperemos que no, que solo tengamos una mala percepción de lo que está pasando con Liliana, y que pues solo sea eso, que ahí se quede. Ojalá. Porque la decepción sería fuerte, ¿no? A mí sí, yo esperaría de Liliana un carácter congruente, ¿no? Sí, yo también creo que sí. Nosotros no queremos que se pongan en contra de nadie, unas de las otras. Se han hecho bandos por las declaraciones que ellas mismas hacen. Porque cuando Carla dice algo que afecta a otra, la gente que lo apoya empieza a defender. Y viceversa. Entonces, cada quien defiende el punto de vista, pero nosotros como espectadores no deberíamos... Vaya, nosotros no tenemos ningún interés porque Sonia Ríos se pelee con Wendy, o porque Marlene le deje de hablar a Liliana. Nosotros no tenemos ningún interés. Por el contrario, muchísima gente quisiera verlas juntas. Yo creo que eso... Quisiéramos. Sí, yo me incluyo. O sea, por ejemplo, a mí me encantaría ver a una Raquel con una Gloria, con una Liliana, con las hermanas Zúñiga. A mí me encantaría verlas juntas, y que juntas vayan y denuncien y digan, y que se haga justicia de veras, pues. Claro. Aquí hay un comentario, Gil, de Friquilicus o no sé qué, algo así, que dice: Liliana está contando su historia y ha hablado con afecto de todas. Si a ustedes no les cae bien Carla, soporten. No es que nos caiga bien o mal a alguien. Y cuando cuentas tu historia, no usas el nombre de otras personas. Cuando Gloria lo usó, fue porque le firmaron autorización para hacerlo. Y le pagaron en Televisa. Además, entonces, esas son las diferencias que han criticado mucho la serie. Pero ahí por lo menos vimos que los nombres que se utilizaron y las historias que le corresponden a esos nombres fue porque tuvieron autorización. Las que no, revolvieron historias para que no se entendiera quién era quién. El Liliana puede contar su historia, pero ¿por qué tiene que decirnos a nosotros si Gloria tenía o no un problema de alimentación, un trastorno de alimentación? ¿Por qué tendríamos que saberlo nosotros? Pues sí, a mí la verdad es que sí, Carla, no me cae bien. Y no por... Ahí lo que dice: Liliana declaró contra Gloria en los 90s ante juez, no sé por qué le ponen altar, que muy leal. Yo la otra vez hice el comentario, no sé por qué no me... También algo así comenté, porque cuando leen la sentencia, ahí comentan quienes declararon en contra, en cuanto al mismo guión. ¿Tú sabías eso, no, también, Sonia y Jonathan? Sí, yo lo leí en un artículo de un periódico nacional. No, y lo puedes escuchar de voz del juez. ¿Tú, Jonathan, sabías? Porque veo que la tienes en un altar. No. Entonces, para que le vayas quitando la velita, linda. Mira, yo sigo creyendo en ella. O sea, obviamente, es que, mira, son varias las circunstancias, porque también vamos a recordar que las presionaron bastante para que dijeran cosas que muchas veces no eran ciertas. Muchas se quedaron en eso, pero por eso yo sigo pensando que... Oye, porque hablas como español, te quería preguntar desde hace rato, pero pensé que era tu paleta, pero hablas como español, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Hablas como español, majo, ¿o cómo se dice? Claro que no, ¿cómo? No es cierto, no, ¿cómo? Estoy hablando normal. Ok, ya no te voy a interrumpir, pero yo digo que hablas como español. Bueno, fuera. No, ya no más. Ah, bueno, el chiste es de que haya declarado o no en contra, quiero pensar que fue por, porque la obligaron, y lo que sí es que su versión, pues, ha sido siempre la misma. Parecida, no exacta, ¿eh? Bueno, pero sí, lo más... En que ha cambiado a lo que han dicho las demás. Sonia. ¿Mande? Porque dices que parecía no exacta, si nos puedes dar el contexto. Mira, te voy a conseguir el artículo donde Liliana dijo cosas. Por ejemplo, dijo que por órdenes de Sergio
le habían quitado las huellitas a la niña. Eso lo dijo ella. Entonces, no sé qué diga hoy al respecto, pero ya eso ha sido como una de las cosas más traumáticas para Gloria, ¿no? Y para Raquel ha sido un problema también fuerte. Entonces, Liliana hizo esa declaración. A mí me sorprendió cuando lo leí. La voy a buscar y te la mando. Sería algo muy fuerte porque yo de lo de las huellas me enteré en la bioserie. Nunca había tenido... Bueno, sí, pero también acuérdate que Karina hizo mención en el show de Cristina y en el segundo libro, creo, el primer, de revelaciones que sacó Karina. Ahí también lo mencionó. Pero yo no sabía que Liliana había dicho que eso había sucedido por órdenes de Sergio, así tal cual. Y como ella fue la que se llevó a la bebé, pues yo, cuando yo leí esa nota hace muchos años, pues pensaría que tiene razón. Ahora que sabemos cómo están las cosas, pues no podemos... Dice María Miel que sí, que Liliana fue quien dijo eso en el ojo del huracán. Sí. Oh, my goodness. Sí. A ver, aquí hay muchos comentarios interesantes. Si quieres darle un poquito para atrás. Dice, estas personas le están faltando el respeto a los verdaderos profesionales o profesionistas. Dice, el otro es un coach. Pero se refiere a los que van a los otros canales, la Bárbara y el otro. Sí, mañana en mi canal acuérdeme para comentar un poco acerca de esta cuestión de la moda del coach, para platicarlo. Ya que cita, me da pena pronunciar mi inglés después de cómo oigo que tú pronuncias el tuyo. No, aquí estamos, yo te ayudo. Ya ni me acordaba. Yo tampoco me acordaba que ahí estabas. Aquí estoy. La Yaquisita está en la cama. Se me hace que es la que se oía en las revolcones hace rato. Ay, no estoy en pijama. Ay, no, aquí ya bárbaro. Va a ser la una. Aquí en California son las 12:40. Oye, espera. Son las 2. Diana González está diciendo algo que me está ofendiendo. Ah. No, a ver. ¿Será que cierto personaje se apoderó del cuerpo de Jonathan? No. ¿Dónde? No lo veo. Diana González Velázquez. O sea, ¿pero dónde? ¿Abajo de cuál? De Diana González Velázquez más abajito. Del que está en azul más abajito. El siguiente comentario. A ver, ahí voy. Supongo que que porque dices que hablo como español. Ah, sí. ¡Ay, no! ¿A poco también el otro habla así? No sé. No, pero tú sí traes el acento, mijo. Dije, ¿es Paulina Rubio o qué? Claro que no, flacos. ¡Oh, wow! Ahí sí se escuchó. Exacto. No, dice, pero también no sé dijo por qué. Cosas como que Gloria no quiso ir con Ana por quedarse con Sergio en la junta para castigar a Carla, eso me pareció muy horrible, no tenía por qué decirlo igual en el ojo del huracán. Sí, que aquí hacen un comentario de Sonia, no entremos en lo que se ha publicado, lo que contó y contará es lo que declaran ante la autoridad, entre tanto son especulaciones, no caigamos en las mismas que criticamos. Lo que pasa es que el reportaje que salió en el periódico está transcribiendo lo que se comentó ante el juez en Chihuahua. Entonces, no es especulación. Eso lo dijo Liliana. No quiero decir... ¿Cuál es bots? ¿Mandé? No, es que me dicen que bloquea los bots, pero yo según ya les di aire. Ah, no sé. Es una historia de horror. Sí, pues por órdenes de Sergio o no, de todas maneras sucedieron cosas muy duras, pero las que lo sufren son ellas. Nosotros si hay una cuestión que a mí me, fíjate que no sé si te pasa a ti, Gil, a ti, Jonathan, yo de pronto en la noche digo, ¿qué tan lejos o cerca podremos estar de la realidad? Porque no lo saben, muchas cosas nada más ellas entienden. Lo que nosotros vemos es con las contradicciones, las inconsistencias, el ataque que se hacen agresivo, a veces no tan pasivo y a veces sí. Esas son las cosas que nosotros podemos juzgar y lo que encontramos a través de investigación o de análisis de información. Pero
pero a mí me encantaría, por ejemplo, poder entrevistarlas. Y no sería una entrevista como las que les han hecho cientos de veces. Me gustaría una relación, una conversación profunda para ver las partes aledañas, lo que está atrás, a un lado, de lo que vivieron, que no sea nunca ni cuestionado. Sí creo que todas son víctimas, sí creo que han sufrido mucho, pero también creo que hay unas con las que me gustaría tomarme un café, por ejemplo. Y yo creo que a todo mundo le pasa lo mismo. Ahora que sabía yo que venía Gloria, te lo comenté ayer, ¿no, Gil? Me moría de ganas de volver a ir, y eso que acabo de ir en diciembre, pero pues no conseguí lugar, se agotaron los boletos, ya no hay, creo. Y ayer no había ya las primeras 10, 15 filas. ¿En dónde? En Monterrey viene 2 días seguidos. Ah, el Democar, ¿no? Yo había leído, sí, yo había leído que en septiembre, y de pronto se abrieron estas dos fechas, y 4 horas de que se abrió la taquilla, ya no habían los primeros 15 filas. Y la verdad que, como todo mundo se para, pues se ve, y no hay pantalla, ves muy poco. La vibra está padrísima, pero yo tuve una contractura en el cuello de 5 semanas después del concierto. Entonces, no me animo a volver a pasar por lo mismo, ¿no? Sí, claro. Pues yo voy a verla en Aguascalientes. Ahí les platicaré qué tal. Ay, qué padre. Yo la he ido a ver 2 veces. He ido a Las Vegas hace 1 año. Y también, creo que hace 1 año y medio también estuve en San José y también estuve en primera fila. Estuvo Uy, no, padre. No, no, de la ¿Tienes ver, fotos con Gloria, linda? No, ¿cómo? No tengo. Okay. Pero sí tengo videos de que estoy en primera fila y todo. Sí fue 1,000, creo que me costó como 1,000 y tantos. Porque yo fui, haz de cuenta que salieron los boletos y luego los compré. Entonces, para el VIP estaba con 1,800, no sé, dije, ay, Dios mío. Entonces, pues, no me tocó, pero sí, sí. Y luego estaba muy alto y no le pude ni dar mi celular ni nada, pero pues ahí tengo muchos videos. Me faltó para la yo próxima. Yo quiero platicarles que una vez fui con Gil y era justo un día de mi cumpleaños, la gira de película. Y tuve el chance de subirme al escenario. Porque había una parte donde se viste de Pretty Woman, de mujer bonita, y podías subir a meterle un billete en el vestido, en donde quisieras. Entonces pude subirme al escenario y creo que me impactó más ver lo que ve Gloria que ver a Gloria. Sí, porque yo te estaba insistiendo, lindo, porque, ay, no, estás igual que Olga. No, yo sí soy muy penoso, muy, 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 muy. Y sí, Gil me estaba diciendo, pues pasa, pasa. Y ya, pues sí pasé y todo, y sí tengo mi foto con ella. Y lo mejor de todo es que posteé mi foto en Twitter, uh-huh. Y me respondió, es la primera vez que me responde. Digo, en ese entonces yo creo que sí era Gloria. Sí. A ver, Fiquilichos, vete a lavar los baños, bebé, porque te he visto mucho en otro canal, y allá te la pasas insultando a Gloria, bebé. Y aquí... A ver, pon el anterior. Pone el anterior, que Bárbara, ¿qué? Bárbara dijo que ella vio a un trabajador del hotel. Se supo que era narcisista por su mirada de reptiliano. Nunca antes lo había visto, habráse visto. Desde ese día no le creo nada. Pues claro que no, María. ¿Cómo creerle a una profesional que habla de eso? A lo mejor es una reptiliana. Fíjense que aunque ustedes no lo crean, les voy a contar breve una anécdota en no el área. No te quemes, de... no te quemes porque acabas de decir. Ay, no. No. Es que ¿cómo lo van a creer? Y ahora va a decir. Ahora yo. No. Esto que dice María me recordó. Estaba yo haciendo una auditoría al departamento de recursos humanos de una empresa muy importante del país. Y teníamos juntas y juntas y juntas hasta que me dicen. Oye, Graciela, pues no quieres hablar con la gerente de recursos humanos, ella pues realmente es la directora aquí del área, no sé qué. Y yo, claro, sí, bueno, perfecto. Entonces hacemos una cita, voy y ella me iba a explicar cómo hacía su proceso para evaluar el personal que iba a entrar a esa empresa. Y agarra una hoja de respuestas de un test psicológico y pone la mano encima y pasa la mano por la hoja. Y me dice, por ejemplo, a este no lo contrataría. Y yo... me quedo callada y digo, ¿cómo?
tienes escáner en la mano, o qué pasa, ¿no? ¿Cómo vas a poner la palma de la mano sobre una hoja y decir, este no lo contrataría? Y me dice, no, es que yo me doy cuenta por la presión que hacen al dar las respuestas. Si está muy marcado, es que es gente muy intensa, esa no nos va a servir. Ah, ok, sí, claro. Pero está totalmente lejos de la realidad. ¿Cómo vas a descartar a alguien por eso? Por supuesto que ya después no estuvo en esa posición, que ya tenía muchos años esperando. Yo pero... sí creo en los reptilianos y en los marcianos, Linda. ¿Tú sí? ¿Has visto uno? Sí. Sí. Ahora. Ya les había platicado que una vez... Sí, ah, sí, sí. Ajá. Bueno, o sea, a mí no me habías platicado. Aparte, pero siempre he pensado que una que cantaba, una cantante que cantó un fracaso que no pegó, que se llamaba Las Chavas Tontas, parece reptiliana. Ahora le voy a hacer así como le hacen allá. Una cantante, Nobel cantante que no pegó jamás, parece reptiliana, la verdad. Mira una foto de un reptiliano y mira la foto y parece. Oh, ya, déjale en paz. ¿Y ustedes piensan ir? Si ya se hace juicio, ¿piensan ir a estar ahí en el apoyando a Gloria? O no, pues yo nada más de lejos. O sea, ¿de dónde eres, Yaquecita? De aquí, de San Francisco. Pero ¿cómo te llamas? Yo me llamo Grecia. Somos un negocio de mujeres, mi mamá Betty y yo Grecia. Y estamos en San Francisco y damos clases de uñas acrílicas y gel, y tenemos... Mira, Grecia, yo te voy a decir, dime, cásate conmigo, arréglame. Mejor conmigo, ya, ¿no? Tus baños. Conmigo, dame papeles y camisa y yo tengo más que ofrecerte. Voy a limpiarte los baños y todo, y nos vamos a la corte, linda, ¿cómo ves? ¿Verdad? Sí, hay que planearlo. No, yo no tengo ni visa. Ay. Oye, no, pues yo estamos voy a llevar a todas mis alumnas, porque a todas les pregunto, siempre los pongo a Gil, ahora a Sonia, a los abogados, siempre les pongo en las clases el YouTube, y siempre les pregunto, ¿qué piensas del caso de Gloria? Y la verdad, no por mentir ni nada, pero todas están a favor de Gloria. Todas nos dicen, ella todas fueron víctimas. Qué feo, ¿a poco la...? Y hay chicas que no saben, ¿a poco la están demandando? Oh, wow, pues ella también fue víctima, qué feo. Entonces, realmente esos que están ahí con los nada que verientos, como dice Gil, son esos, son bots, porque las personas reales sabemos realmente la verdad. Sí, la verdad es también lo que platicaba con Sonia la vez pasada. Mucha gente... No sabe lo que está pasando, no sabe que hay un juicio, no sabe que le están queriendo sacar dinero, no saben muchísimas cosas de la historia, y por eso la gran mayoría de los que están atacando es porque solo lo que medio escuchan es lo que repiten. Oigan, les voy a contar algo. Fui a una grabación de un programa, que no voy a decir cuál programa, como entre el público, y obviamente había compañeros y compañeras. Y una era novia de un compañero mío, o sea, estaba noviando con un compañero mío, pero esa persona está casada. O sea, el novio es casado, y aparte la que anda de novia con el novio. ¿Me están entendiendo o no? No, resulta, pero dale. O sea, que los dos eran casados, pero eran novios. Ah, no. Ya, o sea, eran amantes. Amantes. Ajá. No, esta palabra no la podemos usar hasta mañana. Bueno, el punto es que después comentan que Gloria iba a estar en Durango, algo así, y iban a tener iban a ir a grabar algo a Durango, y el que es el novio dijo, va a estar la Trevi, Gil, va a estar la Trevi, y todos escucharon, la mayoría, eran como 9 o 12 personas más, entonces empiezan a decir, ay, hay que ir a ver a la Trevi, pues ya que vamos a estar allá, y que tú vas a ir, Gil, y digo, no, porque yo no voy a ir allá, no me mandaron. Entonces la que es novia amante, empezó a decir, ay, no, ¿cómo pueden apoyar a alguien así? Si, como dicen, traficaba contratas, y pues, salía toda encuerada, dice que no le gustaba hacer los calendarios en su serie,
pero salía toda desnuda y bien que eso sí le gusta. O sea, criticar a Gloria todo lo que da la nada que verienta. Y yo le no me aguanté, gente, y le dije, te callas, nada que verienta. Va a empezar primero, deja de andar de novia con un casado siendo casada. El día que es moral, no, el día que no seas doble moral, hablamos. No puedes estar hablando así cuando estás, o sea, sí me puse bien mal. La verdad. Qué bueno. Qué bueno. Me da coraje porque siempre la gente doble moral, mucha gente que es doble moral, una que otra, empieza así. Y no quiero, pero yo sé de un amigo que también su jefe empezó a criticar mucha Gloria y él la defendió. Entonces, como les digo, nada que verientas hay en todos lados, pero a veces no cabe la cordura. A mí yo no pude aguantar tanto cinismo de hablar de moral, de que la moral de Gloria cuando eres una PUTA, le dije, es que tú eres una PUTA. Dijo, ¿qué es eso? Le dije, PUTA, PUTA. Andas de PUTA y ¿cómo vas a estar hablando de alguien que en primer lugar en realidad no conoces por lo que dicen? Porque si vamos a lo que dicen, mija, de ti me han dicho, pero mira, ha resultado que de lo que me he enterado sí es verdad. Así es que, por favor, deja de estar hablando. Por favor, cuéntame qué te contestaron y qué dijeron los demás. No, todos me apoyaron. O sea, todos le dijeron que nada que ver lo que estaba diciendo y que aparte que era víctima y que aparte de que no iban a ver por la moral, que iban a divertirse y que ofrecía muy buen show. Qué bueno que le contestaron. Sí, es que esa la gente sí se maneja con, mucha gente se maneja con dos estándares, ¿no? Como la contabilidad, la de la derecha o la de la chueca. Y quise decir eso, Geiga Woman, ¿no? Como dice ahí. Entonces, gente, pues eso es lo que está pasando. De momento, pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Sí. Porque ya son las... Sí, ya es momento de dormir, yo me voy a levantar temprano. Yo también, entonces, pues gracias por haber estado aquí. Gracias, pues, Gil, gracias por permitirme subir y me la pasé muy bien aquí con ustedes platicando y a Sonia también. Y gracias. Se me olvidó su nombre. ¿Giovanni? Jonathan. Revolución Mexicana. Me encanta ese nombre, de Revolución. Sí, Revolución. Espérenme, no se vayan, espérenme. ¿A dónde va? Sigan hablando. ¿Va a cantar o va a poner sus músicas? Yo creo que nos va a dar show. ¿Va a cantar? Vamos mañana, no se les olvide. No, no les la noche. Pero ¿a qué hora? Yo no sé nada, Sonia, como ya no me hablas. Miren, nada más te fuiste con Gil. De la gira Trevolución original, miren. Ah, mira. Oye, yo... ¡Wow! Mira qué padre. Nice. Ah, no, entonces espérenme. Ese, me encanta ese. Espérenme. ¿Qué me van a regalar? No, amigo, no, espérenme. ¿Qué me van a regalar, oigan? Bueno, a todos, los espero mañana, 9:30 de la noche, tiempo de México, en el canal que se llama El Análisis con Sonia Cantú. O miren, Sonia Cantú Análisis. 3 horas bloqueado este mugrero. Ay, no, perdón, perdona, así hablo yo. Porque no me sé la contraseña. Oh my goodness, linda. Bueno, ya estoy aquí, nada más rápido, porque ya estoy, es noche. Me estoy mudando. Ajá. Y quiero que vean un poquito de mi colección que tengo aquí. Miren, esto es de Gloria, son de los de antes, de los chiquitos. Aquí están todos los acetatos. Ajá. Los acetatos, aquí tengo todos los cassettes. ¡Wow! Aquí están todos los discos. Encontré un sencillo perdido que me dio Gloria de sus manos. El sencillo de Si Me Llevas Contigo. Oye, ¿él lo dio? Sí. ¿Cómo te lo dio? Ah, pero eso fue hace añísimos en Bellas Artes. Esto es antes de la cárcel. No más. Oye, exacto. ¿Y quién es tu artista favorito? Pero mira, todavía tengo aquí sencillos, el de Diosa de la Noche, más acetatos, sencillo de Pruébamelo, aquí tengo todos los libros que no quiere Gil que tenga, este es el sencillo de No Soy Monedita de Oro,
Aquí tengo las películas en VHS, DVD, El sencillo de En medio de la tempestad. Tengo el disco de Boquitas Pintadas, obviamente. Este cuadro me lo regalaron. Aquí tengo todos los calendarios de Gloria. Aquí tengo todos más VHS. Tengo el de Brincos y Jalones, no sé si alguna vez lo vieron. Por favor, saquen la IP para saber dónde vive este muchacho. Miren. Ah, mira. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Las revistas las tienes? Pero no tienes Libre para Marte. Libre para Marte sí la tengo, obviamente. Brincos, de pelos sueltos, zapatos viejos. ¿Verdad que está toda editada Libre para Marte? Ni sale ni Lupillo Rivera. No la he visto, la verdad no la he visto, no la voy a ver, no me gusta Libre para Marte. A mí tampoco. Aquí también Gil tiene una de estas. Oye, ¿y el perfume y eso también? Ahí voy. Ay, no, Gloria me dio también este. Ay, sí. Oye. Y adentro tiene el perfume con el disco de película. ¿El perfume no lo abriste? No, jamás he abierto esto. Ay, yo, a mí sí me gusta el perfume, ya me lo acabé. Pero sí tengo aparte el perfume. Te están sugiriendo aquí, Ninfa, y yo estoy de acuerdo con ella, que hagas una rifa. No. Oye, pero este tiene hasta el disco de Mari Boquitas y el de Aline. Oh, my goodness. ¿Quién preguntaba sobre las revistas? Yo. Tengo todas las insólitas. Las 14. De Gloria Trevi. Todas, sí, todos los números. Wow. Ay, la Aline. Y así, quería enseñarles un poquito de mi colección. ¿Poquito? El de Me Río de Ti. Este me lo dio, cuando fui al concierto con Gil, justamente, es el autógrafo de Gloria. Ay, qué padre. Y sí fue Gloria, porque la vimos. Sí, exacto. Y muchas revistas nacionales e internacionales. Sí, qué buena onda. Oye, qué padre. Con razón, así fue como nos conocimos Jonathan y yo, porque coincidimos en temas de interés. Ay, no. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya sabes que te quiero. Gracias a ti. Gracias, Gil. Descansen. Buenas noches. Nos vemos al rato a las 9:30 p.m. Ya subí. Okay. Oye, cuídense mucho, Jonathan. Amigos. Hi, everyone. Jonathan, mándame WhatsApp. Vale, besos. Dios. Good night, everyone. Bye-bye. Bye. Besos. Dear. Ok, voy a cantar una canción. No se crean. Pues muchísimas gracias a la gente que estuvo aquí. Y pues para que duerman tranquilas y tranquilos, vamos a tratar de cantar una canción. Ok, se llama, espero que les guste mucho esta canción que vamos a cantar. Se llama El Curita, la Niña y la Loca. Oh, my goodness. Y pues vamos a ver. Pero es nomás los que la quieran escuchar. Los que no, pues se pueden retirar. No pasa nada. Vamos a cantar esa canción para despedirnos, ya que ya no está Sonia ni Jonathan. Les iba a decir que cantaran, pero no, pues ya se querían ir.